Hola a todos y muy buenas tardes a todas las personas que se empiezan a conectar a esta hora en nuestro webinar del día de hoy aquí desde Syngenta. Les damos un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Espero que también me vean bien. Y bueno, hoy vamos a tener un final de tarde bastante interesante, muy nutrido de información y conocimiento a partir de nuestros tres conferencistas. Ya en este momento, Gustavo, José y Ramiro están listos para compartir con ustedes en este momento. Recuerden, bajo esta ventanita van a encontrar una ventana de chat. Ahí pueden dejar absolutamente todas las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestros tres conferencistas. Vamos a dar un par de minutos de gracia para que vayan llegando otras personas. Ya tenemos casi unas 80 personas conectadas en este momento. Los invito para que vayan saludando. Veo que mucha gente está saludando aquí. Cuéntenme desde dónde se están conectando. Veo que aquí hay gente, aquí veo que ya hay gente que empieza a enviarse saludos. Recuerden que por acá pueden dejar sus preguntas. Quisiéramos saber desde qué ciudad, desde qué parte del país se están conectando todos ustedes. Aquí estamos publicando un poco todos los saludos que nos están dando ustedes. Vamos a ver si llegamos un poquito más de las 100 personas que estamos esperando, muchas más personas, de hecho, para que empecemos hoy. Luis, ya vamos a empezar en un par de minutos. Vamos a arrancar inicialmente con Gustavo Prado, ahorita vamos a arrancar con él nuestro webinar, pero vamos a esperar un poquito más. Por favor, váyanos contando desde dónde están. Aquí veo que hay gente de Jamundí. Julián, mucho gusto, ¿cómo estás? Qué chévere. Joana, desde el Tolima. Hoy tenemos, de hecho, gente que va a estar interviniendo desde el Tolima con parte de sus experiencias con lo que estamos hablando desde hoy. También vemos aquí desde Valledupar, Wendy Johanna. Muchísimas saludos a todos desde Colombia. Miren, Florencia, Caquetá, veo que aquí Jenny, por aquí están desde Villavicencio. De hecho, está Ramiro, uno de nuestros colaboradores del día de hoy, parte de nuestro equipo en Syngenta. También veo que también está Seferino desde Arauca. Veo gente desde Montería también, más gente desde Villavicencio, gente desde Ibagué. Realmente es grato ver a tanta gente desde todas partes del país con ganas de aprender, con ganas de terminar este jueves, esperando que todos ustedes se encuentren bien y a salvo en todo esto que está pasando hoy. Bienvenidos a todos, entonces, una muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, voy a estar hoy acompañando a nuestros conferencistas en nuestro webinar acerca de identificación y manejo del gaumanomices, graminis y otras enfermedades tempranas que vamos a ver en los cultivos de arroz. Recuerden que hoy vamos a estar con Gustavo Prado, con José Mejía, el profe José Mejía, que ya nos acompaña en otros webinars, y con Ramiro Perdomo por parte de Syngenta, quien nos va a estar acompañando también en la tarde de hoy. Así que, bueno, ya veo bastante gente, más de 125 personas y seguimos conectándonos. Desde Venezuela está llegando personas, así que, no siendo más, voy a arrancar con Gustavo, que para que se vaya listando. Gustavo, ya voy, vamos a empezar a hablar contigo, Gustavo, y darte la bienvenida, no sin antes compartirles a todos ustedes. Ahí ya pueden ver a Gustavo. Gustavo, antes de saludarlo, pues les quiero compartir rápidamente. Gustavo es ingeniero agrónomo, es graduado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en ciencias como fitomejorador y un doctorado en protección de cultivos con énfasis en fitopatología. El ingeniero Gustavo llega a esta transmisión con una experiencia en investigación de proyectos de arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical del CIAT y es profesor y consultor en el manejo de enfermedades en los cultivos de arroz. Así que, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Rodrigo, muy bien, un saludo cordial para todos y muchas gracias por su asistencia. Te escucho muy bien ahí, ¿tú me escuchas muy bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, bueno, entonces, creo que aquí todos están listos para escucharte, así que yo voy a ir acá compartiendo tu pantalla para que vayas abriendo tu presentación. Como ya saben, de nuevo les recuerdo a toda la audiencia, pueden seguir contándonos desde dónde se están conectando y por sobre todo que también tengamos claro que todas las preguntas las vamos a manejar posterior a la intervención de nuestros tres conferencistas. No siendo más, Gustavo, quedamos muy atentos a que compartas tu tema y feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo. Por favor, me dices si allí se observa ya la pantalla con mi presentación. Se la observamos perfectamente bien, así que puedes arrancar. Okay. Nuevamente, buenas tardes para todos.
A mí en esta tarde, en este ciclo de conferencias, me corresponde hablar un poco de la identificación y pues del manejo. Les hablará más adelante Ramiro Perdomo sobre el hongo Gadamanomyces graminis. Identificación de Gadamanomyces graminis, variedad graminis. No lo olviden, variedad graminis porque es la especie que afecta al arroz y otras gramíneas. Hay Gadamanomyces graminis, variedad tritici que afecta al trigo. Y otras enfermedades que vamos a tocar que afectan también el cultivo del arroz. Para mencionarles un poco antes de entrar a lo que son las enfermedades, también debemos de tener en cuenta que hoy por hoy el cultivo del arroz a nivel de toda la región latinoamericana y el Caribe, pues es afectado también en sus rendimientos por condiciones ambientales, que son factores abióticos, como son las temperaturas, la humedad relativa, la radiación, la precipitación y los estreses que se puedan presentar en la planta. Bien puede ser estreses hídricos, que son muy relevantes en las disminuciones en rendimiento, y estreses también por desbalances nutricionales. No voy a ahondar en este tema porque pues el foco hoy importante es Gadamanomyces, pero si hay alguna consulta al respecto y esté a mi alcance, con mucho gusto al final de la presentación. Dentro de los factores bióticos asociados al cultivo del arroz y que limitan su producción a nivel de América Latina, estos factores bióticos son conocidos como patógenos, y patógenos son aquellos microorganismos que son capaces de causar una enfermedad en una planta o en un ser humano o en un animal. Y dentro de esos patógenos tenemos hongos, bacterias, virus y una infinidad de microorganismos que juegan un papel importante en lo que son epidemias y pandemias. Para el cultivo del arroz, vamos a hablar particularmente de hongos. Hoy por hoy, aunque la pericularia es la enfermedad más importante del cultivo del arroz en todo el mundo, vamos a tocar un tema aparte de ella que es Gadamanomyces. Y es que Gadamanomyces graminis, variedad graminis en el cultivo del arroz, ha adquirido una gran importancia a nivel de ciertos países de la región. Inclusive Gadamanomyces graminis, variedad graminis, le ha ganado espacio por competitividad y agresividad a Rhizoctonia solani. Hoy por hoy puede uno observar campos donde anteriormente habían afecciones importantes de Rhizoctonia solani, pero ya no es tanto así, sino que es mucho más Gadamanomyces. Y considero yo desde mi punto de vista que Gadamanomyces graminis, variedad graminis, es un hongo mucho más agresivo que Rhizoctonia solani. Y vamos a tocar un poquito también Sarocladium oris. Entonces nos vamos a enfocar en estos cuatro patógenos, pero el objetivo, el foco es Gadamanomyces en este momento, que es la enfermedad que está generando más dificultad en el contexto de lo que es un manejo integrado para ella. Antes de esto, no quiero dejar de mencionar que la calidad de la semilla es un factor primordial en los buenos rendimientos del cultivo, porque esto tiene implicaciones desde el establecimiento de las plantas. Estas semillas que ustedes ven aquí, manchadas o infectadas por patógenos, las tomó Gilberto Dotto alguna vez de unas muestras que tenían y que iban a ir a ser sembradas en el campo. ¿Qué pasa con una semilla contaminada, como la que acaban de ver? Cuando se monta en una cámara húmeda una semilla contaminada, pues una cámara húmeda es darle la condición para que germinen ciertos patógenos en la semilla. Entonces, ustedes pueden ver aquí la cantidad de conidias germinadas independientemente del patógeno que haya allí. Allí puede haber pericularia o puede ser curvularia o cladosporium o el mitosporium, el que sea, pero ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta semillita yo la voy a llevar al campo definitivo y es con esto voy a arrancar mi siembra, pues ya estoy empezando con problemas, porque esta semilla muy probablemente por la afección del patógeno o pueda que no germine, y si germina, el vigor de esa plántula no va a ser el mejor, y una plántula con un mal vigor no va a macollar bien y va a ser mucho más sensible al ataque de un patógeno, cualquiera que sea. Y si sembramos una semilla contaminada en un medio de cultivo, esto es un medio de agar agua, de PDA, perdón,
vemos que la semilla no germina y a veces uno puede ver germinación de semillas en esas condiciones, pero lo que podemos observar importante aquí es la cantidad de microorganismos que empiezan a emerger de esas semillas contaminadas. Por eso, antes de hablar de prácticas de manejo, no quiero dejar de mencionarles que dentro del manejo integrado hay que tener en cuenta la calidad de la semilla y el tratamiento de la semilla para evitar estas circunstancias que se puedan presentar en ellas, y esto también conlleva a disminuciones en número de plantas por metro cuadrado, que eso también va a implicar en el rendimiento. Si nosotros observamos a nivel de lo que es el cultivo del arroz en sus etapas fenológicas, observamos aquí que si colocamos una semilla contaminada como la que veíamos ahora, obviamente empieza su proceso de germinación, y cuando llegamos ya a los 15 días de desarrollo de la planta, esa plantulita ya tiene unas 3 hojitas allí, pero importante saber que de aquí, de esta semilla, ya ha emergido, y mucho más si también hay inóculo en el suelo de esta semilla, inóculo en el suelo de cualquier patógeno. Entonces, ese inóculo de ese patógeno que está en el suelo y el que va inmerso en la semilla empieza a colonizar desde el mismo establecimiento. Entonces, la planta se va desarrollando. El micelio del patógeno puede ser Rhizoctonia, puede ser Sarocladium o puede ser Gaeomanomyces graminis, variedad graminis, van colonizando. A no ser que haya una cantidad de inóculo muy alta en el campo, se puede generar un dumping off, pero digamos que no está así, que hay una proporción de inóculo suficiente para colonizar y empezar una infección que va, una colonización que va a irse desarrollando o creciendo paulatinamente a través del tiempo, a través de las etapas fenológicas del cultivo. Y bien, aquí va el patógeno, pero el ojo de nosotros no lo observa, no observa el micelio que hay aquí. Gaeomanomyces graminis, variedad graminis, también afecta a las raíces y tampoco lo estamos valorando porque nosotros hacemos los monitoreos visuales en el campo y muchas veces no tomamos muestras en el campo de plantas asintomáticas para mirar cómo va desarrollándose la estructura del patógeno que nos puede causar una enfermedad más adelante. Y ya en este momento, a los 15 días, ya hay inóculo de otro patógeno que se llama Pericularia, que lo observamos aquí, Pericularia de hoja. Entonces ahí, si la variedad es altamente susceptible, muy probablemente en esta edad de 15 días, esa plantulita se puede morir. Pero digamos que la variedad es moderadamente tolerante y que aquí ya hay inóculo en el ambiente y que ese inóculo ya está llegando al tejido vegetal, a las hojas, donde va a iniciar un proceso infectivo, pero ahí en ese momento no observamos síntomas, sino que los síntomas de Pericularia los vamos a observar entre los 30 y los 35 días, por acá. ¿Por qué? Porque el hongo se depositó aquí y más adelante vamos a ver que el ciclo de vida de Pericularia dura 7 días, él es un hongo policíclico, entonces va produciendo inóculo permanentemente y aquí a los 15 días ya vamos a ver las afecciones. Pero aquí, aunque no veamos los síntomas, obviamente anteriormente tuvo que haber una deposición de la espora de Pericularia aquí para iniciar su proceso infectivo y que las infecciones ya se noten 7 días u 8 días después de haberse establecido el patógeno. A los 40, 60 días ya Pericularia parece que desapareciera, porque las estructuras de la planta se empiezan a colocar más rígidas y digamos que allí ya ha pasado un riesgo de Pericularia, pero aquí empieza a ocurrir ya otro riesgo y por eso coloco esto en anaranjado. Esto aquí ya empieza a ver, a observarse síntomas muy probablemente de Rhizoctonia solani y si hay mucho inóculo de Gaemanomyces, tal vez, pero en este proceso de los 15 días hasta los 40 días, donde aquí ya después de los 30 días empieza a macollar la planta o está en su máximo macollamiento, Gaemanomyces graminis puede causar muerte de macollos y eso afecta los rendimientos y muchas veces podemos observar plantas en el campo con un solo macollo efectivo, con la madre. Y así podemos ir mirando que el patógeno se va desarrollando, aquí ya pueden observarse síntomas mucho más típicos de Pericularia, a los 60 días, de Rhizoctonia a los 60 días, y aquí a los 75 días ya se coloca más crítica la situación,
porque cuando ya está presto el cultivo para estar en toda su fase reproductiva, empiezan a proliferar muchos más los patógenos. Sí, hay algunas hipótesis del por qué, pero no las voy a explicar ahora por tiempo. Entonces, aquí empiezan a proliferar muchos más los patógenos y vuelve otra vez a presentarse pilicularia ya en la parte de cuello, cuando las panículas empiezan a emerger. Y también pueden haber ataques tardíos de pilicularia, y esos ataques tardíos de pilicularia pues no van a reflejarse en los cuellos claramente, sino que se reflejan en los raquis, y eso disminuye el rendimiento también porque puede afectar un raquis, y en un raquis pueden contenerse allí unos 4, 5, 6 gramos y 6 granos, y si son muchas panículas afectadas en el raquis, ya la disminución en rendimiento es considerable. Pero si seguimos avanzando en el tiempo con el desarrollo fenológico del cultivo, aquí ya aparece algo que es gravísimo, que puede ser rizoctonia, puede ser Gaemanomyces graminis, y lo miro mucho más hacia Gaemanomyces. ¿Por qué razón? Porque en este momento, cuando el cultivo está en estos estados y el grano está pasando de estado lechoso a pastoso, es cuando el Gaemanomyces acelera todo su proceso infectivo, revienta aquí vainas, tallos, revienta haces vasculares y no hay traslocación, perdón. Y no hay traslocación de nutrientes. Y entonces ahí observamos que las hojas se empiezan a colocar anaranjadas, ya no hay acumulación de fotosintatos, no hay reservas, no hay traslocación de la hoja bandera y de la hoja número 2 para el llenado de los granos, para que esos granos completen su llenado. Entonces ahí es donde observamos que la disminución en rendimiento no es por baneamiento, sino por disminución en peso y en calidad de los granos, porque esos granos que se cosechen allí, que han sido afectados por Gaemanomyces, pues son granos que muy fácilmente se van a quebrar en la industria, y ya es otra disminución, otra pérdida para el productor. Este patógeno ustedes lo conocen muy bien, Rhizoctonia solani, que es el agente causal del añulo de la vaina. Rhizoctonia solani se caracteriza porque produce unos esclerocios que son sus estructuras de resistencia, afecta las vainas, únicamente las vainas, y las lesiones son de color verde oliva o grisáceas, y sobre esas vainas se forman los esclerocios, y de esas vainas que son altamente infectadas, pues emergen las láminas foliares, las hojas, y esas hojas emergen ya contaminadas, ya con lesiones de Rhizoctonia solani, y esto disminuye su capacidad fotosintética. Obviamente esto tiene implicaciones en el rendimiento. Y cuando los ataques son severos y se presentan brisas o vientos fuertes en época de floración o de maduración de los granos, pues puede haber volcamiento también. Estos esclerocios por golpe en la cosecha caen al suelo y pueden sobrevivir más de 5 años en el suelo con viabilidad. La estructura que causa la infección de Rhizoctonia solani es este micelio, eso está muy comprobado, es el micelio infectivo de Rhizoctonia, y estas estructuras, los esclerocios, que aquí los ven blanquitos, son jóvenes, les decía ahorita que cuando son adultos son de color café, estos esclerocios son masas de hifas, que ya se compactan porque necesitan entrar en un estado de sobrevivencia, y eso es una estructura de resistencia del patógeno. Rhizoctonia penetra a través de las vainas, desde aquí cuando se coloca el hierro, el agua, perdón, el riego, en condiciones de arroz de secano, el esclerocio se adhiere a la base del tallo y empieza un desarrollo vertical. Cuando hace ese desarrollo vertical, cuando hace ese desarrollo vertical, pues es donde se empiezan a considerar pérdidas o severidad en la planta. Y tiene un desarrollo que es horizontal, y ese desarrollo horizontal se da respecto a la contaminación planta a planta que va pasando el micelio de macollo a macollo de otra planta, y así se van aumentando los focos de infección en el campo. El IRRI desarrolló una tabla para estimar porcentajes de pérdidas para Rhizoctonia solani, y contando las hojas de arriba hacia abajo, pues la hoja bandera es la número 1, luego la 2, la 3, la 4, y ellos estiman de que cuando la lesión yendo de abajo hacia arriba afecta la vaina de la hoja número 4, las pérdidas se consideran que son del 15%. Cuando afecta la tercera hoja, las pérdidas son del 20%, y así tiene unos porcentajes, y esto lo he visto en algunas veces en el campo, que la infección puede llegar hasta la hoja bandera,
y allí las disminuciones en rendimiento pueden considerarse del 40%, contando con incidencias, o sea, número de plantas afectadas en una hectárea del 30%. O sea, que si en una hectárea o en un área determinada el 30% del área está afectada con Rhizoctonia y ese 30% está en un grado de severidad que afecta hasta la vaina de la hoja bandera, pues las disminuciones en rendimiento pueden ser del 40%. Estas son afecciones severas, pues, de Rhizoctonia, ya esto por excesos de nitrógeno. Esto es un cultivo aquí en Jamundí. Esto es una foto tomada en el Perú, en un cultivo altamente afectado. Miren el grado de severidad allí que tenía ya Rhizoctonia. Y aquí ya entramos a un punto que es el de interés de esta tarde, que es Gadamanomyces graminis, variedad graminis. Gadamanomyces graminis, variedad graminis, afecta diversas gramíneas y algunas que se consideran arbenses en el cultivo del arroz y son hospedantes alternos. Gadamanomyces graminis, variedad graminis, puede sobrevivir en el suelo, en los residuos de cosecha, en las raíces. Y él inicia su proceso infectivo, como les dije al principio, desde el establecimiento, desde que se coloca la semilla en el campo. Por esa razón, ese gráfico es interesante también tenerlo en cuenta, porque allí, lo interesante de esto, se me escapó decirles, es, miren, esto nos indica que el manejo para estos patógenos debe ser netamente preventivo. Es que preventivo no quiere decir de que se esté haciendo una acción frente a una enfermedad que no existe. No, la acción preventiva es sobre el patógeno que mis ojos no observan, pero que lo puedo observar en un laboratorio. El patógeno que va colonizando esas estructuras de la planta que van en su fase de desarrollo, pero que en ese momento no es el momento oportuno para que él infecte. Entonces, el manejo preventivo es a disminuir la cantidad de inóculo de estos patógenos que empiezan a colonizar desde el establecimiento del cultivo, pero que su repercusión más importante está después de que pasa para Rhizoctonia el máximo macollamiento y para Gadamanomyces cuando los cultivos entran en plena floración o pasan de estado lechoso a estado pastoso. Con Piricularia lo mismo, pero sus afecciones son mucho más marcadas y este patógeno ustedes lo han aprendido a manejar mucho mejor. Les hablo de Piricularia. Entonces, disculpen, esto es un tallo altamente afectado, unas vainas altamente afectadas por Gadamanomyces graminis. Estos puntos que ustedes observan aquí son estructuras que vienen de una recombinación sexual del hongo. Estos son peritecios. Cuando los tallos se afectan de esta manera, nosotros podemos observar esto en las panículas. Estas panículas son de estas plantas, de estos tallos. Observamos también que hay unas hojas anaranjadas, pero no nos inclinemos a decir que esto es mancha naranja, porque las lesiones anaranjadas en las hojas, no necesariamente en las hojas superiores, pueden ser en hojas bajeras también, pueden ser que se presenten por deficiencias de potasio, por daños de barrenadores, por daños por Rhizoctonia o por daños por Sclerotium. Entonces, esta enfermedad realmente se llama mal de pie y la coloración anaranjada puede presentarse por diferentes factores. Cuando se presenta Gadamanomyces y hace toda esa, toda su presión de inóculo, todo su proceso infectivo se acelera en el estado de lechoso a pastoso, la maduración se acelera y muchas veces la cosecha se debe adelantar y los cultivos aparentemente se ven sanos, pero cuando y se paran los productores y estiman a vista y dicen, voy a tener rendimiento de 7 toneladas y entra la máquina y corta 5,5, corta 6, corta siempre por lo menos 500 kilos menos por hectárea de lo que el productor espera. Pero ahí es donde entra uno a chequear los tallos, a ver qué es lo que está pasando en el cultivo, porque ese arrebatamiento en la floración es muy en los granos es muy disidente, ese arrebatamiento en la maduración. Son granos de un color pajizo intenso, no son granos color oro, que eso es lo que siempre estoy chequeando en los campos, buscando ese color oro, ese arroz que me muestre a mí una contextura que está bien conformado, que está gordito,
pero ya esos granos planos, esos granos aplanados, esos granos que ya reflejan que no tienen buen peso, ahí ya vamos a chequear los tallos y puede ser que se presenten estas afecciones por gaemanomisis. Como les dije al principio, las disminuciones en rendimiento que son bastante considerables están muy asociadas es al llenado de los granos, pérdidas por peso. Esto es importante conocerlo porque cuando uno estudia los ciclos biológicos de un patógeno, ahí es donde puede establecer una estrategia de manejo. Bien puede ser una estrategia de manejo cultural o una estrategia de manejo genético, como busco una resistencia genética. Entonces, si nos vamos a la parte cultural, que es lo que interesa en este momento, nosotros vemos que Gaemanomyces graminis, graminis, variagraminis, forma unos peritesios, que esa es la botellita que ustedes ven acá, y dentro de esos peritesios hay una especie de bates. Esos bates se llaman ascas, y dentro de esas ascas hay unas ascosporas. Aquí se libera la asca, y de esa asca se libera, No te preocupes, Gustavo, estamos aquí atentos. Ahí ya volviste, perfecto, dale. Entonces, de esa asca se liberan unas ascosporas y esas ascosporas, por acción del viento, se van a liberar y van a caer a otros tejidos. Bien pueden ser diarbenses, bien pueden ser en rastrojos y ahí van a iniciar un proceso que no es infectivo, pero de sobrevivencia. Y si se encuentran con otra planta que esté sana, pues allí esa ascospora va a iniciar un proceso infectivo. Y así lo vemos desde la asca, cómo pasa infectando una planta, pero yo quiero que observemos algo, lo que está en el centro, que es lo más importante, porque lo que está en el centro nosotros observamos que son raíces que están afectadas por que tienen estructuras del hongo, que tienen micelio, porque allí es donde sobrevive. Yo utilizo un término, el cáncer está en el suelo, el cáncer está en los residuos de cosecha, ahí está el inóculo primario, como se conoce. Entonces, cuando yo llego inicio un nuevo ciclo de cultivo, pues esas estructuras se van a adherir, como les dije en un principio, a las semillas y adhiriéndose a las semillas empiezan a colonizar y desde que empiezo a establecer el cultivo, pues él va creciendo hasta que llega a su estado de desarrollo de la planta oportuna donde él va a infectar y allí inicia todo su proceso infectivo. ¿Qué lo favorece a él? Condiciones de humedad. Y cuando hay condiciones de humedad y el hongo ya ha dañado toda esta parte basal de la planta, entonces el hongo entra en un proceso de recombinación. Tengo que multiplicar mi población y entra en una especie de recombinación sexual entre diferentes micelios y a través de esa recombinación sexual se forman los peritesios, que los peritesios ya se los expliqué acá, y la base del peritesio, que es la botellita, la base es lo que se queda adherido internamente en la vaina que afecta. Y el cuello del peritesio, que es lo que ustedes ven allí sobre la vaina, ese cuello atraviesa la epidermis de la vaina y ese cuello sale y ahí está, uso tiene una boquita que se llama ostiolo y por ese ostiolo se liberan las ascas y las ascosporas. Este es el ciclo, ¿qué quiere decir? Y si yo me enfoco a mirar la parte del centro donde está el inóculo primario, donde está el rastrojo, donde están esas estructuras del hongo, pues evidentemente yo tengo que iniciar un plan de manejo desde el establecimiento del cultivo, tratando semilla y haciendo controles preventivos con la herramienta que sea necesaria. Esos controles preventivos. Ahora, es importante saber algo, y a nivel de invernadero se ha hecho inoculaciones que se hacen, la infección se da mucho más en plantas adultas que en plantas jóvenes. En plantas de 45 días en adelante es mucho más efectiva la infección que en plántulas pequeñas. Reportado, bueno, algunos trabajos que traté de hacer en el CIAD en aquella época, pero también reportado allá por la doctora Peixoto de Brasil. Estas son estructuras del hongo, como les decía ahorita. Miren aquí el hipocotilo en la parte izquierda de arriba. Ya está colonizando, está siendo infectado por el hongo, por micelio del hongo. Aquí en la parte derecha arriba ya vemos una raíz formada, pero esa raíz ya está siendo colonizada por el patógeno
Acuérdense, este patógeno también afecta a las raíces. Y aquí también ya tenemos un tallo en el que se quitaron todas las vainas y ustedes observan el micelio ya afectando ese tallo. Estas son fotos del ingeniero Leonardo Salazar y esta fue su tesis de pregrado, cuya tesis yo participé como jurado y como coordinador. Entonces ahí se podían observar este tipo de estructuras, cómo se iban desarrollando. ¿Qué condiciones favorecen el desarrollo de gaemanomices? pHs que oscilen entre 5 y 5.5, que haya una buena humedad en el suelo, altas densidades de siembra, excesos de nitrógeno, eso no es un secreto para nadie, deficiencias de fósforo, potasio, y las temperaturas para este hongo ideales son temperaturas que oscilen entre 15 y 35 grados. ¿Por qué 15 y 35 grados? Porque es que esto es un patógeno que, como otras especies, afectan también otros cultivos como el trigo, pues se adapta muy bien a temperaturas bajas, como estos de 15 grados. Y aquí ustedes pueden ver en la foto unas plantas inoculadas, unas plantas que no macollan. Así quedan las plantas cuando son afectadas severamente por gaemanomices. Obviamente eso le indica a uno que afecta considerablemente los rendimientos. Más estructuras de gaemanomices. Esto es un tallo, esos punticos que ustedes ven allí se llaman hifopodios y esos hifopodios los forma el hongo y ellos se adhieren al micelio, se adhieren, perdón, al tejido y a partir de ese hifopodio empieza a formarse micelio y él empieza a penetrar también a partir de allí. Entonces, vamos a observar más de cerca. Estos son los hifopodios, ya observados a nivel de microscopio, parecen unas fichitas desde un rompecabezas. Y el micelio de gaemanomices, que es un micelio muy grueso. Ese micelio es muy característico, yo sé que ustedes lo ven y uno observa eso, yo digo siempre, esto parece como si estuviera observando uno el pelo de una rata. Me perdonan el término, pero es que no he encontrado otra forma para describirlo porque parecen como una especie de rizomorfos, como lo ven aquí a mano izquierda en la parte de arriba. Esas apariencias a rizomorfos del hongo, cómo él va desarrollando y cómo invade completamente la vaina por la parte interior. Arriba, en el B, observamos el micelio muy típico de Gaemanomyces graminis. Abajo, pues, más hifopodios. Y en la C y en la D, esas son fotos tomadas de una publicación de la doctora Peixoto. Aquí tenemos también trabajos que ellas hicieron. Bueno, ustedes aquí arriba una vaina con peritesios, unos peritesios ya aislados en laboratorio, donde dice B. En C observan ustedes ya un peritesio que se ha reventado por la base del peritesio, donde está liberando las ascas y de esas ascas se liberan esas ascosporas. Y miren acá en el E que hay una ascospora que aquí ha germinado y aquí está empezando a formar un hifopodio. Y estas son unas estructuras. Todavía quiero dejar algo claro. Para Gaemanomyces graminis, variedad graminis, todavía su epidemiología no es muy conocida. Entonces se ha observado que en algunas especies de Gaemanomyces crece unas estructuras de resistencia como las tienen muchos otros hongos que se llaman clamidosporas. Pues en este trabajo la doctora Peixoto detectó clamidosporas en Gaemanomyces graminis, variedad graminis, porque ese fue el trabajo que ella hizo, aislado pues de infecciones en cultivos de arroz. ¿Qué papel juegan? Todavía no se sabe, pero están en ese proceso de investigación. En Estados Unidos también se está empezando a investigar bastante este patógeno. Ahora, ¿por qué es importante? En Brasil es un patógeno endémico. En Brasil algunos patólogos consideran que es un patógeno muy importante, pero muchos lo confunden con daños causados por Sclerotium y con daños causados por Rhizoctonia. Esa conclusión ha llegado la doctora Peixoto y Philippe en Brasil. En Estados Unidos, en Texas, los cultivos en algunas épocas son muy afectados por Gaemanomyces graminis, variedad graminis y por las rotaciones que se hacen con pastos también. Estas son fotos ya a nivel de campo, de plantas tomadas en campos en el Casanare, valga la redundancia, donde observamos toda la sintomatología típica, vemos raíces dañadas, vemos tallos con proliferación de raíces adventicias, vemos curvatura en los tallos también, pero acá es interesante esto y lo he mostrado muchas veces.
esta planta la tomamos en el campo, una planta aparentemente sana. Esta planta tenía 40 días. Esta planta tenía 40 días y no tenía ningún síntoma. La llevamos al laboratorio, no chequeamos los tejidos en ese momento, la colocamos en una bandeja estéril con agua estéril y a los 21 días expresó todos los síntomas de gaemanomises. Entonces, a partir de ese momento, con los grupos que yo he venido trabajando, tomamos una decisión. Vamos a hacer monitoreos, pero no monitoreos visuales de campo, vamos a hacer monitoreos extrayendo muestras de campo y vamos a empezar a estudiar cómo va evolucionando el patógeno a través del tiempo y las herramientas que se están utilizando para su control, si están siendo efectivas o no. Porque cuando uno observa estructuras a nivel de estereoscopio y microscopio tomadas en campo, si el hongo está siendo afectado, uno observa unas características muy particulares en el micelio del patógeno, donde se da uno cuenta que ya hay un daño y que el control que se está haciendo sí es efectivo. Estas son, otra vez, para mostrarles aquí, indicarles, mire, gaemanomises no necesariamente tiene que formar peritecios, sino que también con que haya micelio es suficiente para que haga todo su proceso infectivo. Realmente los peritecios se forman cuando el hongo ha completado su ciclo, cuando usted, cosa que vimos ahora en el ciclo del patógeno. Volvemos a ver acá el peritecio muy típico de Gaemanomyces graminis, variedad graminis, y les digo, ese peritecio es idéntico a un peritecio que forma Pericularia cuando tiene reproducción sexual. Afortunadamente para Pericularia, la reproducción sexual únicamente se ha reportado en laboratorio. Aquí tenemos daños en plantas a nivel de laboratorio, de invernaderos. Les quiero decir algo, este suelo donde se sembraron estas plantas fue esterilizado a 100 grados centígrados durante 4 horas. La semilla no fue tratada, la semilla se sembró así en ese suelo y a los 80 días teníamos estos síntomas. Estas plantas en aquella época yo las iba a inocular con otro patógeno porque requería hacer unos estudios en panículas, pero esto no me lo permitió y ahí fue donde empezamos nosotros en el CIAT, ya a título personal, a colocarle el ojo a este patógeno y a mirar cómo era su desarrollo y la importancia que podría tener en el cultivo del arroz. Y evidentemente hubo una proliferación del patógeno a nivel de Colombia. Abajo ustedes pueden ver el ostiolo del peritecio y en la parte de abajo del ostiolo se encuentra el tejido, que es la vaina, y dentro de la vaina está este cuerpo globoso, este globito, que es de completo, pues la parte complementaria del peritecio. Así se ven los cultivos, que puede decir uno es Gaemanomyces graminis, variedad graminis, aquí porque tomamos las muestras de campo, pero también así se puede observar cuando causa daños Sclerotium y Rhizoctonia solani. No lo olviden, la enfermedad se llama mal de pie. Síntomas en el Perú, cultivos altamente afectados por este patógeno. Pueden ver ustedes aquí la pudrición que hay en los tallos. Ahí tomábamos muestras y todo lo que hallábamos eran peritecios de Gaemanomyces graminis y puede encontrar uno complejos en los campos y qué sorpresa, puede encontrar uno hasta 3 patógenos a veces, Sclerotium, Gaemanomyces y Rhizoctonia. Entonces, por esa razón es importante tener un poco herramientas para la identificación de cada uno de ellos. Uno puede pasar por desapercibido con una sintomatología de estas y puede decir es Rhizoctonia, otros que trabajen mucho con Sclerotium dicen es Sclerotium y otros de pronto, bueno, es Gaemanomyces, pero aquí es donde está el punto neurálgico con esto. Entonces ya es mejor cuando se va a corroborar esto, ir a observar la estructura. ¿Qué estructura me está indicando el síntoma? Porque estos síntomas particularmente con Sclerotium se pueden confundir muy fácil en el campo. ¿Por qué les muestro esta diapositiva? Eso que ustedes observan allí en ese micelio, sé que saben qué es. Esos son ácaros, ese es el ácaro Stanotarsomemus spinki. Esto fue de plantas tomadas en un invernadero en el CIAT que estaban severamente afectadas por Gaemanomyces graminis, variedad graminis. Me fui a la parte de abajo, observé en estereoscopio y vaya sorpresa, que observé el ácaro alimentándose del micelio. ¿Se acuerdan de la asociación que les hablaban ácaro-hongo-bacteria en aquella época, en el 2010, 2011,
que le hablaba mucho del ácaro y de Sarocladion, pues es que este ácaro parece que le gusta o apetece alimentarse de micelios de hongos. Y aquí tenemos una foto más cercana de esa vaina que estaba tan afectada por Gaemanomyces graminis, variedad graminis, y aquí podemos ver los ácaros. Esto tal cual lo observé el ciclo pasado de arroz en Costa Rica. ¿Y saben qué observa uno después de esto? Arriba, en la parte de las plantas, observa uno una coloración morada, que uno dice, ¿esto es Sarocladium o esto qué será? Entonces uno dice, ah, ya esa coloración morada puede ser que sea debido a ese ácaro que está por allá abajo causando un daño, y de pronto en algún momento empieza a ascender, empieza a irse, a ir subiendo, y es otro daño más. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Si esto es una fuente de multiplicación, de replicación del ácaro también, pues mucho más tengo que mirar cómo lo voy a controlar preventivamente, porque aquí puedo tener doble efecto de daño que me va a tener implicaciones considerables en el rendimiento. Esta fotografía es solamente para diferenciar los síntomas entre Rhizoctonia solani y Rhizoctonia y Gaemanomyces graminis, variedad graminis. Rhizoctonia solani, pues se los mencioné al principio, forma unos esclerocios que son visibles a simple vista, no hay, necesita una lupa, un estereoscopio. Inicialmente son blancos y luego cuando son maduros son cafés. Las vainas son netamente sobre las vainas, las lesiones son netamente sobre las vainas, y Gaemanomyces graminis, variedad graminis, sus daños es en vainas y daña tallos también, revienta haces vasculares, y por eso hay emisión de nuevos hijuelos y hay formación de raíces adventicias. Esto es esclerotium. Es un daño causado por esclerotium, muestras tomadas en Perú, donde uno observa esto y, uy, esto es... ¿Y por qué nos dimos cuenta que era esclerotium? Por las estructuras, porque fuimos y para poder observar las estructuras hay que abrir la vaina y dentro de la vaina están los esclerocios pequeñitos de esclerotium. Son esclerocios negros muy pequeños y muy uniformes. Esto es muy particular en Argentina, en Uruguay. Es el patógeno más importante que tienen ellos en este momento, aparte de pericularia. Entramos ya con pericularia. Pericularia ustedes lo conocen muy bien, vamos a pasar rápidamente. Su daño más agresivo es en el cuello de la panícula. Yo les dije que afectaba también algunos raquis, y cuando afecta raquis, pues también disminuye rendimientos de una manera importante. Estas son las conidias de pericularia. Esas conidias son las que se depositan en un tejido. Cuando hay buenas condiciones para que él se desarrolle, pues la pericularia germina, inicia su proceso infectivo y después de 8 días de infectar se forman lesiones como las que observan acá arriba en la parte derecha, esas lesiones tipo 4 muy grisáceas, y ahí hay una cantidad de inóculos. Se estima que por lesión pueden haber 300.000 conidias. Tenemos dos lesiones que observamos allí, 600.000. ¿Y cuántas hojas están en esa condición y cuántas plantas hay afectadas? Entonces, es muy dinámico este patógeno, muy agresivo, y en 5 días, si la variedad es susceptible, pues puede quemar un cultivo. Este es el ciclo de vida del patógeno, pero para saber que los manejos para pericularia es en aparición de síntomas, pero muchas veces pues puede ir un poco antes para que la proliferación del inóculo del patógeno sea muchísimo menor. Es una forma de mitigarlo, porque si no hay formación de conidia, no hay formación de tubo germinativo en la conidia, no hay inicio de proceso infectivo, y si no hay inicio de proceso infectivo, pues no va a haber una multiplicación casi que exponencial de la población de este patógeno en un campo cualquiera que sea. Este cuadro es importante, ¿por qué razón? Pericularia y Gaemanomyces, clasificación taxonómica. Si ustedes observan aquí, y al que le interese ese cuadro, con mucho gusto se lo podemos compartir. Y ustedes observan aquí, ambos patógenos pertenecen al mismo reino, obviamente a la misma división, a la misma clase, al mismo orden, a la misma familia. Entonces hay un riesgo importantísimo en la seguridad alimentaria del mundo. Los cereales son muy importantes, ustedes saben, el arroz y el trigo. El Gaemanomyces graminis variedad tritici es muy importante en trigo y disminuye mucho los rendimientos. Y Pericularia oryzae es muy importante en arroz, disminuye los rendimientos, y en toda parte, en todo el mundo donde hay arroz hay pericularia. Estos dos hongos son muy cercanos y resulta que ahora el arroz es afectado también, como lo acabamos de ver, por Gaemanomyces, y resulta que el trigo también es afectado
por pericularia. Entonces, los que estudian evolución de estos patógenos han pensado ya que hay un riesgo porque están muy cercanos y en algún momento, por algún proceso evolutivo, estos patógenos se pudiesen recombinar, sabiendo que pericularia tiene reproducción sexual, pero en aislamientos provenientes de arbenses. Gaemanomyces graminis tiene una reproducción sexual muy reconocida en el campo. Entonces, esto es un riesgo altísimo microbiológicamente en cuestiones evolutivas para la producción de estos dos cereales en el mundo. La Universidad de Kansas tiene una inversión de $5 millones para investigar para pericularia en el trigo. Y la doctora Bárbara Valen, que es la que dirige estos trabajos, está ella trabajando con estos dos patógenos porque ha trabajado mucho pericularia de arroz, ahora la pericularia del trigo, pero también está empezando a hacer trabajos con gaemanomyces para mirar posibilidades de cambios evolutivos en estas dos poblaciones. Tenemos Sarocladium. Sarocladium es un hongo que se expresa cuando tenemos estreses hídricos, cuando tenemos estreses por desbalances nutricionales y se transmite por semilla. Lo vimos al principio en el gráfico a través de las etapas de desarrollo del cultivo, cómo se presenta el patógeno. Y saber que el patógeno se hospeda en la semilla por más de 90 días y en los residuos de cosechas por más de 75 días. Entonces, es un patógeno a tener en cuenta y su manejo va muy dirigido también en la prevención. Ya para terminar, el manejo integrado de enfermedades tiene estos conceptos, se han manejado desde hace muchos años, pero aquí yo quiero recalcar en el manejo preventivo de estos patógenos. Cuando vamos a hacer manejos curativos para Gaemanomyces graminis, variedad graminis, es muy tarde. Es muy, muy tarde. Ya no vamos a contrarrestar el daño que ya se hace en el cultivo y las repercusiones en el rendimiento y en el rendimiento que son inminentes en los cultivos. Está en toda Centroamérica. Está en el Caribe, está en Colombia, en Perú, en Ecuador, está en Brasil, está en Estados Unidos. En Argentina un poco hay, pero como les dije, allá es mucho más importante Sclerotium y en Uruguay también. Utilizar insumos de una manera racional y bueno, esto es un plan de manejo integrado que ya todos lo hemos aprendido desde el pregrado. Y simplemente era para llevarlos a este contexto. Para estas enfermedades, Gaemanomyces, Rhizoctonia, no pensemos en curar, porque cuando vamos a curar es demasiado tarde. Debe ser un manejo netamente preventivo y hay muchos conceptos de prevención, pero Ramiro les va a hablar a ustedes ahora más tarde sobre lo que es el manejo de estas enfermedades. Era lo que tenía para presentarles. Muchísimas gracias por su atención. Y espero la información haya podido ser claro con la información. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por compartir eso. Creo que muy acertado. Has tenido también, además, mucha gente preguntando por el material, por los cuadros. Queremos compartirle a toda la comunidad que efectivamente esto va a estar disponible para ustedes dentro de nuestro canal de YouTube de Syngenta para que puedan volver a ver toda la presentación del profe Gustavo. Y lo que dice Gustavo es muy cierto a nivel del cierre que hacías frente al manejo preventivo. Es algo que siempre hablamos desde Syngenta y muy importante ese cierre que has hecho, Gustavo. Así que, de nuevo, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y sobre todo por estar con nosotros esta tarde. Ahora vuelvo contigo porque hay bastantes preguntas para ti. Okay. Voy a arrancar con el profe Mejía. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muy bien, entonces, como saben, seguimos aquí transmitiendo este webinar durante esta tarde del 30 de abril. Voy a pasar con el profesor Mejía. Profesor, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes, ¿me escucha? Perfectamente, profesor, ¿cómo me le ha ido? Todo muy bien, gracias. Me alegra mucho, profe Mejía. Bueno, un gusto volverlo a tener por aquí en nuestros webinars y voy de una vez a compartir su pantalla para que comencemos con su aporte. No olvide, por favor, profesor, dar clic en ocultar para que podamos ver perfectamente su pantalla dentro del PowerPoint. Me lo pongo más a la derecha. Más a la derecha. Abajo, abajito, a la derecha del azul. Okay. Dejaré compartir. A la derecha. No, a la derecha donde dice ocultar. No, justo el otro. Ahí. A ocultar aquí. Muchas gracias, profe.
Y perfecto, vámonos para el PowerPoint. Ok, perfecto. Bien, profe, lo dejo entonces con esta audiencia que lo quiero ir y de nuevo, como siempre en Syngenta, un gusto tenerlo por aquí con nosotros y de nuevo, mil gracias. Gracias a usted. ¿Ya se ve la pantalla? Correcto, ya estamos con tu pantalla, así que ya podemos dar inicio. Muy buenas tardes, es muy grato saludarlos desde Bogotá. Y me corresponde hablar sobre, o continuar, una excelente presentación que dio el doctor Gustavo acerca de los diferentes factores que afectan a la población. Ya quedó muy claro de que son varios los factores que atacan al arroz. El área, el aeroclavio, toman luces, citotonia, entre otros. Pero independientemente del fondo que esté afectando al arroz, todos los fondos cumplen etapa de eso. Podemos señalar de manera general que los fondos cumplen cinco etapas de desarrollo: germinación de esporas, penetración del tubo germinativo, colonización del tejido vegetal, la formación de nuevas esporas o esporulación, y finalmente la liberación de las esporas. Ustedes pueden ver que cada etapa está enumerada del 1 al 5. Pero abajo pueden ver la sintomatología de daño que va presentando el cultivo de arroz a medida que se desarrollan las etapas del hongo. Es fácilmente observable que cuando la espora del hongo está germinando o el hongo está penetrando dentro del tejido, todavía la planta no siente la presencia del hongo. Solamente es en la etapa número 3, cuando el hongo ya invade el tejido vegetal en la colonización, cuando este patógeno comienza a alimentarse de las células vegetales y la planta manifiesta los síntomas. Ese daño no es el hongo, ese daño es el conjunto de células vegetales dañadas por el hongo, es un daño irreversible. Y una vez que el hongo tiene energía, perdón. Disculpe, profe Mejía, qué pena que lo corto, pero yo sé que ahorita usted vuelve a coger ritmo. Creo que su micrófono se está tapando un poco y estamos escuchando un poquito cortada su voz. ¿Usted me puede de nuevo confirmar para escucharlo mejor? Sí, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfectamente. Estamos teniendo un poquito de interrupción. Qué pena interrumpirlo, profe. Por favor, continuemos y mil gracias. No hay problema. Cuando ya el hongo se alimentó de la planta, ya tiene energía suficiente para reproducirse, forma esporas y las libera para continuar su ciclo de desarrollo en el campo. ¿Cómo ocurren estas etapas de desarrollo? Para ello les voy a mostrar una hoja. Ustedes pueden ver la hoja de una planta, en este caso el arroz. La hoja tiene una superficie, la hoja tiene una cutícula, también tiene aberturas naturales, por ejemplo, estomas, lenticelas, heridas, y por debajo de la cutícula aparece el tejido vegetal que está formado por células. Células epidérmicas, células del parénquima en empalizada y células del parénquima esponjoso o lagunar. Vamos a ver sobre esta hoja cómo se desenvuelven las diferentes etapas del patógeno. Cae la espora cae sobre la hoja, se hidrata la espora y germina. Cuando la espora está germinando, la planta está tranquila porque no siente la presencia del hongo. Una vez que ya la espora emitió el tubo germinativo, este tubo germinativo comienza a desarrollarse y busca penetrar. Puede penetrar a través de la cutícula, puede penetrar a través de los estomas. En ese momento todavía la planta no siente la presencia del patógeno y todo está normal dentro de esa planta. Pero una vez que ya el hongo es introducido, el hongo forma hifas colonizadoras. Las hifas colonizadoras se desarrollan dentro del tejido vegetal y comienzan a alimentarse de las células de la planta. Y al alimentarse de las células, extraen el citoplasma y entonces las células mueren y se presenta la sintomatología de daño. Posteriormente el hongo forma las esporas, las libera y continúa con su ciclo de desarrollo. Así que esta es la forma como un hongo invade normalmente el tejido vegetal. Pero nosotros pensamos mucho en el hongo, pero deberíamos pensar un poquito en el sentimiento de una planta de arroz cuando es invadida por el hongo. Así que vamos a pensar un poco, o vamos a tener un poquito de solidaridad con la planta de arroz. Y con el debido respeto que ustedes se merecen, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran planta de arroz y tuvieran problemas con algún tipo de hongo que les está invadiendo, la pregunta es, ¿cuándo les gustaría que controlaran el hongo? A la izquierda,
cuando ya el hongo ha invadido el tejido vegetal y se está alimentando de las células, o a la derecha, cuando todavía el hongo no entra en el interior de la planta y la planta no siente la presencia del hongo. Estoy seguro que muchos de ustedes se inclinarían por la opción de la derecha, antes de que el hongo invada. Y estamos hablando entonces de prevención. Y la selección de ustedes seguramente los va a llevar a que el hongo sea controlado o cuando está germinando las esporas o cuando está penetrando el tubo germinativo. A nadie le gustaría controlar el hongo cuando ya ha invadido el tejido vegetal. Estamos hablando de prevención y la prevención está de moda en nuestros países. ¿Y qué nos dicen con respecto al coronavirus? Prevención. Lávese las manos varias veces al día. No salga de su casa. Mantenga la distancia social. Todos son, digamos, procedimientos para evitar que el virus entre en nuestro cuerpo y evitar que nos enfermemos. Eso mismo ocurre cuando tratamos de evitar que el patógeno invada el tejido vegetal y pueda enfermar a la planta. Pero siempre me preguntan, ¿y por qué tengo que controlar al hongo preventivamente? Porque a mí me han dicho muchas veces que el producto, que cuando yo lo controlo ya dentro de la planta, realmente no hay muchas diferencias en relación a controlarlos antes. ¿Por qué controlar al hongo preventivamente? Vean ya, digamos, un poco más nítidamente el daño de un patógeno dentro del tejido vegetal. Ahí tienen esa lesión, eso es el conjunto de células vegetales muertas. ¿Por qué ocurre ese daño? Vamos a meterle la lupa a ese daño del hongo para entender cómo el hongo genera la destrucción de las células vegetales. ¿Cómo ocasiona el daño un hongo? No importa cómo se llame. Para poder entender cómo causa el daño el hongo, vamos a comparar brevemente al ser humano con una planta. Le tomamos una radiografía al cuerpo humano, le tomamos una radiografía al cuerpo de la planta y los comparamos. Cuando yo pienso en plantas, indudablemente estoy hablando de un organismo vivo. Un organismo vivo muy parecido a un ser humano. Para que vean lo parecido que somos los seres humanos con las plantas, les pongo el siguiente ejemplo, la siguiente comparación. Ustedes tienen aquí dos moléculas. La molécula que está de color verde es la clorofila, el principal pigmento que tienen las plantas. Y la molécula que está a la izquierda de color rojo es la hemoglobina y estamos hablando de la sangre de los humanos. Una molécula de origen vegetal, una molécula de origen animal, dos gotas de agua, muy parecidas. ¿Dónde está la diferencia? En el núcleo. La clorofila tiene un átomo de magnesio, mientras que en el núcleo la hemoglobina tiene un átomo de hierro. Pero del resto son dos gotas de agua. ¿Qué significa eso? Que los humanos y las plantas nos parecemos en demasía. Si nosotros nos sofocamos, las plantas se sofocan. Si nosotros nos deshidratamos, las plantas se deshidratan. Si nosotros nos enfermamos, las plantas se enferman. Y si nosotros sufrimos por la enfermedad, las plantas sufren por la enfermedad. Así que para entender una planta, tenemos que comenzar a comprendernos a nosotros mismos, porque lo que nosotros sentimos, también lo sienten las plantas. Y para seguir con la comparación, a la derecha tienen el tejido vegetal, a la izquierda el tejido humano. El tejido vegetal y el tejido humano están formados por células. Células que tienen algunas diferencias, indudablemente, pero también células que se parecen muchísimo. ¿Por qué comparo este tejido vegetal con el tejido humano? Porque cuando un patógeno, llámese como se llame, invade el tejido humano, comienza a afectar y a destruir las células del cuerpo humano. Cuando un patógeno, no importa el nombre, invade el tejido vegetal, también destruye y afecta las células vegetales. Lo que ocurre dentro del cuerpo humano cuando el patógeno invade es exactamente lo mismo que ocurre en el tejido vegetal cuando un patógeno invade el tejido. ¿Y cómo se ve la lesión? Exactamente igual. Lo que nosotros vemos como lesión en nuestro tejido también es lo mismo cuando ese patógeno ataca a la planta. Esa lesión en el humano es la misma lesión en el vegetal. Y si a nosotros nos duele, la planta también sufre y le duele. Solo que nosotros podemos lamentarnos, nosotros podemos quejarnos, podemos llorar por el dolor, pero las plantas no se quejan, no lloran. Las plantas producen una hormona llamada etileno
y el etileno aumenta la capacidad de sobrevivencia de la planta en detrimento de su capacidad de crecimiento y capacidad productiva. Así que a la hora de hablar del control de hongos, existen dos alternativas. La alternativa hacia la izquierda, que es la preventiva, trabajando sobre el hongo en la etapa de germinación y penetración, o la opción curativa, que ya uno trabaja cuando el hongo ha invadido el tejido vegetal. Vamos a comparar, hablando de fungicidas, un producto preventivo con un producto curativo para que ustedes vean las diferencias que hay entre uno y otro producto. Así que viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un producto preventivo y uno curativo? Porque el curativo se puede meter dentro del tejido vegetal y atacar al hongo, y el preventivo trabaja antes de que se meta dentro del tejido vegetal. Vamos entonces a compararlo. La diferencia entre el curativo y el preventivo es un asunto de peso y tamaño. Todas las moléculas químicas, todos los plaguicidas, tienen un tamaño y tienen un peso. Cuando hablamos de fungicidas curativos, son más pequeños y pesan menos. Los productos preventivos son más grandes y tienen mayor tamaño. Y aquí seguramente ustedes me van a preguntar, ¿cómo es eso de que es más grande, más pequeño? Explíqueme un poquito mejor. Cuando hablamos de controlar el hongo por parte de un fungicida, el que controla al patógeno es el ingrediente activo. Y ese ingrediente activo del fungicida tiene una serie de características. Y una de las características más importantes es la solubilidad. Todos los activos de los plaguicidas van a tener afinidad por uno de dos solventes. Algunos tienen afinidad por el agua, otros tienen afinidad por el aceite. ¿Qué significa tener afinidad por el agua o por el aceite? Que cuando el producto tiene afinidad por el agua, forma mezclas homogéneas con el agua, y cuando el activo tiene afinidad por el aceite, forma mezclas homogéneas con el aceite. Y esa solubilidad por el agua o por el aceite determina su tamaño y su peso. Cuando hablamos de productos curativos, ellos tienen más afinidad por el agua que por el aceite. Y entonces, al tener más afinidad por el agua, se les denomina hidrosolubles, y esos productos hidrosolubles que son curativos tienen un tamaño más pequeño. Los productos preventivos tienen más afinidad por el aceite que por el agua, y por tener más afinidad por el aceite se llaman liposolubles y son productos más grandes. En resumen, el curativo es más hidrosoluble, más pequeño, el preventivo es más liposoluble, mucho más grande. Y seguramente ustedes me van a preguntar aquí, ¿me podría dar ejemplos más concretos de esto para yo poder ubicarme mejor? Por supuesto. Y aquí me pongo a pensar qué producto les puedo presentar a ustedes que les dé realmente un verdadero contexto de lo que estoy diciendo. Ya está. El Reflect. Este es el producto ideal para explicar esta situación. Reflect está en el portafolio de Syngenta y es un producto que tiene como activo isopirazán, perteneciente al grupo químico de las carboxamidas, y se formula como concentrado emulsionable. Aquí hay cuatro características de Reflect que nos van a ayudar mucho a entender esto de la solubilidad y el tamaño de la molécula. Fíjense que isopirazán, el activo de Reflect, tiene una solubilidad en agua de 0.55 partes por millón. La solubilidad en agua o en aceite se presenta siempre en partes por millón. El producto tiene una solubilidad en aceites de 230.000 partes por millón. Ustedes pueden observar claramente que tiene más afinidad por el aceite que por el agua. Y eso indica que su peso molecular es grande, 359,5 gramos mol. El peso de los plaguicidas se expresa en gramos mol. Para que tengan una idea, 359,5 gramos mol en los humanos sería como alguien que pesa entre 100 a 120 kilos. Y el FRAC lo califica dentro del grupo número 7. Con esta característica de solubilidad en agua y en aceite, uno inmediatamente, después de trabajar tantos años con plaguicidas, se da cuenta de que Reflex es preventivo, ofrece un amplio control de patógenos, bloquea la respiración del hongo. Él trabaja sobre una enzima llamada succinato deshidrogenasa, que se abrevia SDH, y lo sé porque claramente está ubicado en el grupo 7 del FRAC. El producto se inactiva en el ambiente y tiene doble anclaje.
Y mucha gente me ha preguntado cuando ve la literatura y la folletería de Refle, ¿qué significa eso de doble anclaje? ¿Qué quiere decir Singenta con eso? Ya se los voy a explicar. Para que podamos entonces entrar en contexto con un producto grande y uno pequeño, voy a hacer la comparación siguiente. Ustedes ven este cuadro que tiene cuatro columnas. A la izquierda tienen dos, los fungicidas, isopirazán, que es Refle, y puse un curativo, no le voy a poner el nombre, yo nunca suelo poner nombres de otros productos que no sean de Singenta, este curativo X. En la segunda columna tiene la solubilidad en agua de cada activo, Reflex 055, el curativo tiene 680.000. En la tercera columna la solubilidad en aceite, Reflex 230.000, el curativo 4.800. Y en la columna de la derecha está el peso de ambos activos. Reflex, al ser más afín por el aceite, es más grande. El curativo, al tener más afinidad por el agua, es mucho más pequeño. Así que esto aplica para todos los plaguicidas. Mientras más liposoluble, más grandote. Mientras más hidrosoluble, mucho más pequeño. Para que me comprendan todavía mejor, vamos a hacer la siguiente comparación. El curativo sería un vehículo pequeño. El Reflex sería un vehículo grande. Y cuando hablamos de vehículos grandes, no vayan a creer que a la gente no le gustan los vehículos grandes. Por confort, por estilo, digamos por satisfacción, mucha gente le gustan las camionetas enormes. Así que Reflex sería como esa camioneta enorme que es del gusto de muchísima gente. Ok, ahora vamos a ver cómo trabaja el preventivo Reflex y el curativo dentro de la hoja que hace rato nos sirvió de ejemplo para ver la dinámica de crecimiento de la hoja. Cuando aplicamos el Reflex, es un producto altamente soluble en aceite y él tiene una enorme afinidad por la cutícula de la hoja. Cuando usted lo aplica, el producto se queda anclado en la cutícula y ahí viene la explicación del primer anclaje. El producto se fija tan fuertemente a la cutícula que no hay forma de removerlo, inclusive con la lluvia caída una hora después de la aplicación. ¿Qué hace Reflex en esa cutícula? Cuando la espora del hongo cae, Reflex puede inhibir la germinación de las esporas, por supuesto. Pero si la espora ya está en proceso de germinación y usted aplica Reflex, Reflex en la cutícula actúa como una barrera que impide la penetración del tubo germinativo y evita el disgusto de la planta de tener que lidiar con el hongo que ya la invadió. Así que Reflex actúa como una barrera a nivel de la cutícula y por eso recibe el nombre de barrera cuticular. Y créanme que la planta va a estar muy feliz de que un producto como Reflex haga eso. Cuando aplicamos el producto curativo más dinámico, más pequeño, normalmente ya el patógeno está dentro de la planta, ya se están manifestando los síntomas de daño, la planta está triste, está incómoda porque le están comiendo las células, hay producción de etileno, usted mete el curativo más pequeño, muy dinámico, ataca el hongo que se está desarrollando dentro, muy posiblemente lo va a controlar, pero ya el daño está hecho. Hay lesión, hay menos área fotosintética, pero lo más importante, ya la planta dañada produjo etileno y el etileno va a activar los genes de la planta que tienen que ver con los mecanismos de defensa. A medida que aumenta la concentración de etileno, disminuye la concentración de auxinas y eso repercute negativamente, no solo en el crecimiento de la planta, sino también en el posterior rendimiento. Reflex trabaja adherido a la cutícula de la hoja, impidiendo la penetración del tubo germinativo. Porque está fuertemente adherido a la cutícula, no se lava. En la cutícula no sufre ninguna degradación porque la cutícula no puede eliminar ningún producto. Permanece por largo tiempo en la cutícula, generando un persistente control. Como el hongo no penetra, las plantas están sanas, conservan su energía y crecen vigorosas. Y luego eso se manifiesta en un buen rendimiento y una alta rentabilidad por parte del productor. Pero continuando un poquito más para conocer sobre fungicidas y continuando con nuestro ejemplo de Reflex, uno ve la etiqueta de Reflex y se da cuenta que no solamente está registrado en el cultivo de arroz, el producto está registrado en banano y está registrado en tomate. Y cuando vemos el caso arroz, no solamente controla gaumanomices, también controla rizoctonia, controla Rhizosporium, Sarocladium, Pericularia. Entonces estamos hablando de un producto de amplio espectro. Y podemos decir que con este efecto sobre varios hongos y utilizando aquel eslogan que dice
matar varios pájaros de un tiro, uno puede decir, oye, con rifle yo puedo matar varios hongos con un solo tiro, perfectamente. Y la gente aquí me dice, oiga, mire, qué cosas. Yo pensaba que rifle solamente controlaba gaumanomices, pero me doy cuenta que tiene un amplio espectro de control. Explíqueme por qué ese producto puede controlar tantos hongos a la vez. Y para responder esta pregunta, voy a utilizar un recurso que nos gusta mucho a los humanos, el árbol genealógico. A nosotros muchas veces nos gusta indagar sobre nuestros antepasados y averiguar sobre nuestros abuelos, bisabuelos, los tatarabuelos. Los humanos tenemos esa costumbre, pero no solamente los humanos tenemos ese árbol genealógico, los hongos también lo tienen. Para que vean de lo que estoy hablando, les traigo un árbol genealógico que conseguí en el camino. La familia Sarmiento Rincón. Y de esta familia tan numerosa, evidentemente, voy a seleccionar tres personas, tres primos. A Paula, a Sara y a David. Son primos, pero ellos tuvieron antepasados comunes. ¿Por dónde evolucionaron estos tres primos que estoy mostrando? Muy probablemente ellos evolucionaron por esta línea. Vinieron desde sus tatarabuelos y ellos vienen por esa línea de evolución. ¿Qué significa que hayan venido los tres por esa línea? Significa que están emparentados. Significa que se parecen muchísimos. Comparten genes. Y otra cosa, que cuando algo afecte a uno de ellos, probablemente ese mismo mal pudiera afectarlos a todos. Así que cuando los organismos vienen por una línea de evolución, tienen muchas cosas en común y lo que afecta a uno pueden afectarlo a los demás. Con los hongos ocurre lo mismo. Con Sarocladium, con Piricular y con Gammanomyces, ellos vienen con líneas comunes de evolución. Ustedes están viendo de color verde cuatro grupos patogénicos de hongos, cuatro grupos de hongos que causan enfermedades en las plantas. Los cuatro grupos tuvieron en algún momento, hace millones de años, ancestros en común. Sin embargo, cada uno evolucionó por su propia línea. Y en el caso de Sarocladium, Piricular y Gammanomyces, son ascomicetos. Y los ascomicetos evolucionaron por su camino y esos ascomicetos tuvieron después dos caminos por el cual evolucionaron. El camino de un grupo llamado Tafrinomicetos y el camino de otro grupo llamado Sacaromicetos. Vamos a ver por dónde evolucionaron Sarocladium, Piricular y Gammanomyces por la línea de los ascomicetos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos el tatarabuelo, el ascomiceto ancestro, y las dos líneas por las cuales evolucionaron ese grupo de hongos. Los tafrinomicotas o tafrinomicetos y los sacaromicetos. ¿Por cuál camino evolucionaron Sarocladium, Piricular y Gammanomyces? Evolucionaron por ese camino que estoy marcando en azul. Y finalmente ellos llegan a pertenecer al mismo grupo evolutivo. Todos son sordadiomicetos. ¿Qué significa? Que Sarocladium, Piricular y Gammanomyces fueron todos por el mismo camino. Y al final resulta que están estrechamente emparentados. Se parecen mucho, comparten muchos genes en común y algo muy importante, tienen un gen en común que codifica a la enzima succinato deshidrogenasa. Ustedes me van a entender, ¿están estrechamente emparentados? Sí, se parecen mucho, sí. Comparten muchos genes, claro. ¿Pero qué significa eso de que tienen un gen en común que codifica a la enzima succinato deshidrogenasa? ¿De qué me está hablando usted? Estoy hablando de que cuando estos hongos se parecen tanto y tienen tantas cosas en común, un mismo factor puede eliminarlos por igual. En otras palabras, viene un fungicida y como se parecen tanto a estos hongos, los pueden eliminar, sobre todo cuando el producto trabaja bloqueando una enzima que se parece muchísimo en los tres hongos. Y aquí quiero entrar en un punto que muchas veces no hablamos en las charlas. ¿Cómo un fungicida elimina al hongo? Y para poder entender cómo el fungicida elimina el hongo, tenemos que entender que todos los hongos son organismos vivos. Organismos vivos como las plantas, los humanos, los insectos. Estamos hablando de organismos vivos. Y todos los organismos vivos, no importa cómo nos llamemos, tenemos un metabolismo. Y aquí me van a preguntar varios de ustedes, ¿qué es metabolismo? Por favor, explíquenme. Metabolismo lo tenemos todos los organismos vivos dentro de nuestro cuerpo. Es un conjunto de procesos que se realizan dentro del cuerpo de todos los organismos vivos
para procesar los alimentos y convertirlos en energía. Energía que va a determinar nuestro ritmo diario de vida. El cuerpo de un humano, el cuerpo de una planta, el cuerpo de un hongo es una maquinaria que procesa alimentos y convierte esos alimentos en energía para que ese organismo pueda hacer todo lo que hace en un día cualquiera. Y ustedes saben muy bien que el metabolismo es muy cambiante. El metabolismo humano es muy fluctuante. Hay días que nos sentimos bien, hay días que tenemos flojera. A las plantas les pasa exactamente lo mismo y a los hongos también. Hay días que están enérgicos y hay días que tienen flojera. Todos somos iguales porque nuestro metabolismo es muy cambiante. ¿Y qué busca el metabolismo? Producir energía. Energía en forma de ATP para que ese organismo pueda hacer todas las cosas que hace en un día cualquiera. Y a través del metabolismo, todos los hongos producen una serie de compuestos que lo van a ayudar a crecer, a desarrollarse y a reproducirse. Y ustedes pueden ver todos los compuestos que produce el hongo en su cuerpo que lo ayudan a salir adelante en el campo. Aquí traigo una definición de metabolismo que espero que no sea tan complicada. Metabolismo es el conjunto de procesos químicos y fisiológicos catalizados por enzimas que se producen dentro del cuerpo de los organismos vivos, en este caso de los hongos, para producir los compuestos y la energía necesaria para que este organismo, este hongo, pueda crecer y desarrollarse con normalidad. ¿Cuál línea me interesa de este concepto? La segunda. Todo metabolismo dentro de los organismos vivos es catalizado por enzimas. Si no hay enzimas en el cuerpo de los organismos vivos, no tenemos metabolismo. Y esta es la palabra que yo quiero desarrollar a partir de este momento. Y no se asusten por el concepto enzima. La enzima simplemente es una proteína especializada, una proteína como la que siempre estamos hablando, pero simplemente se ha especializado en supervisar, en ser caporales, capataces del metabolismo. Ellas vigilan que el metabolismo en un organismo vivo funcione como debe ser. Y todos los organismos vivos tenemos enzimas. Ustedes están viendo ahí planta de arroz, una maleza del tipo Echinocloa liendrepuerco, están viendo Spodoptera y están viendo Pericularia. Todos tenemos enzimas para poder vigilar y supervisar el metabolismo. Por ejemplo, Pericularia. Pericularia tiene cerca de 11.334 enzimas para que pueda el metabolismo fluir correctamente. Las enzimas de todos los organismos vivos son tridimensionales. Y aquí me preguntan, explíqueme un poquito mejor tridimensional. Claro. Imagínense que vamos al cine y vemos una película 3D. La única manera de ver la imagen con toda su espectacularidad es que nos pongamos unos lentes. Y cuando vemos esa imagen en la pantalla del cine 3D, estamos viendo la imagen con un alto, un largo y un ancho. Así que todas las enzimas tienen las tres dimensiones y se ven espectaculares cuando nos ponemos los lentes 3D. Pero toda enzima tiene un núcleo, tiene un sitio activo. Y para que la enzima pueda trabajar supervisando, generando, digamos, esa vigilancia del metabolismo, el sitio activo tiene que ser estimulado. Y para estimular a las enzimas para que puedan trabajar dentro del metabolismo, todos los organismos vivos tenemos que obtener una serie de moléculas que se llaman cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos incluyen nutrientes, incluyen aminoácidos e incluyen vitaminas. Y estos cofactores enzimáticos, que también son tridimensionales, se acoplan una vez que han penetrado en el cuerpo del organismo vivo, se acoplan, se ajustan al sitio activo de la enzima, se le unen al sitio activo y cuando se le unen, la enzima responde activando el metabolismo. Y cuando el metabolismo es activado, el organismo vivo, el hongo, por ejemplo, comienza a crecer, a desarrollarse y a reproducirse. Y la pregunta obligada es, ¿y de dónde salen esos cofactores enzimáticos? ¿De dónde los organismos vivos obtienen ese recurso para activar las enzimas? De la comida. Todos comemos, nosotros los humanos comemos en la mañana, al mediodía, comemos en la noche, hay quienes comemos más. ¿Y por qué comemos? Para obtener esos recursos, esos cofactores para activar las enzimas dentro de todos los organismos vivos comemos. Come Spodoptera, comemos los humanos y comemos de la planta para robarle los cofactores enzimáticos
para que el hongo pueda activar su metabolismo en detrimento de la planta. Si usted espera hasta ese momento para controlar el hongo va a obtener los cofactores, él sale adelante y la planta se queda atrás porque pierde los recursos. Así que el alimento nos provee esos recursos para activar las enzimas. A través del metabolismo digerimos la comida, la convertimos en energía y comenzamos a salir adelante. Y para terminar, ¿cómo entonces los productos fungicidas eliminan al hongo? Bloqueando su metabolismo. Todos los activos de los plaguicidas son tridimensionales y tienen que ser tridimensionales durante toda su vida útil. Si en algún momento el activo deja de ser tridimensional, el producto ya no va a controlar a la plaga, en este caso el patógeno. Todos tienen un alto, un largo y un ancho. Y ellos trabajan bloqueando el metabolismo del hongo para que el hongo no produzca la energía y no se pueda desarrollar en el campo. Así que los fungicidas bloquean algunos de estos procesos y como estamos poniendo como ejemplo Reflex, Reflex bloquea la producción de ATP por parte del hongo y le bloquea completamente toda su energía y el hongo no se puede desarrollar en el campo. Todos los fungicidas bloquean el metabolismo del hongo bloqueando enzimas. Ustedes tienen este cuadro que tiene tres columnas. El grupo químico a la izquierda, en el centro el tipo de fungicida que he seleccionado y a la derecha la enzima bloqueada. Todos los productos eliminan a los hongos, los fungicidas, bloqueando enzimas. Y en el caso de Reflex, isopirazán bloquea la enzima succinato deshidrogenasa. Para poder eliminar el patógeno, Reflex tiene que penetrar en el cuerpo del hongo. Está penetrando en la espora o en el tubo germinativo. Él penetra en el cuerpo del hongo y se ubica en un organelo llamado la mitocondria. Y en la mitocondria bloquea la respiración y bloquea la producción de ATP y con ello el desarrollo del hongo. Vamos a verlo con un video. Aquí tengo un hongo en la etapa 2. Eso es un tubo germinativo que está tratando de penetrar la cutícula de la hoja, que es lo que está horizontal. Vean dentro del cuerpo del hongo que hay una parte que es azul oscuro. Es el enzima succinato deshidrogenasa donde trabaja isopirazán reflex. Isopirazán reflex tiene una forma tridimensional, la enzima tiene una forma tridimensional y el producto por afinidad se acopla en la enzima en cualquiera de los patógenos que he mencionado. La ocupa, evita la llegada del cofactor enzimático y bloquea el metabolismo. Y el producto se acopla a esta enzima tan fuerte que aquí viene el segundo anclaje del que hablaba. El producto se acopla a la enzima y no hay forma de sacarlo de ahí y el hongo irremediablemente va a morir. Aquí está la enzima succinato deshidrogenasa etaliosopirazán y el producto acopla la enzima, bloquea la enzima y con ello bloquea la producción de energía del hongo a través del bloqueo de la respiración. Señores, el producto puede ser lo más sistémico del mundo. Moverse para arriba, para abajo, no importa. Pero al final lo que elimina el hongo es el acople. Todos los clientes lo que compran es el acople de la forma tridimensional de un activo con la forma tridimensional de la enzima. Es el modelo llave-cerradura, donde la llave es el activo del producto tridimensional y la cerradura es el sitio activo de la enzima donde trabaja. Si la llave está bien fabricada, acopla en la cerradura y usted abre la puerta de su casa y duerme en su casa. Por esa razón, cuando Syngenta habla de sus activos, no los encuentra al azar. Los diseña utilizando ciencia y tecnología que se llama genómica y Syngenta dibuja la forma de sus activos de acuerdo a la forma tridimensional del sitio activo de la enzima donde trabaja. Y ya para ir terminando, ¿cuál es la diferencia de Reflex controlando hongos en relación a otras carboxamidas? Que el acople de Reflex a la enzima succinato deshidrogenasa es tan fuerte que no se despega. Otras carboxamidas tienen un acople mucho más débil y puede salirse de esa carboxamida del sitio de acción y el hongo seguir desarrollándose en el campo. Y por último, yo he viajado mucho por Latinoamérica y hablo mucho con los productores. Y yo le he preguntado a ellos cuál es su fungicida ideal. Y la respuesta de muchos es, necesitamos un fungicida que controle múltiples enfermedades, que se mantenga un buen tiempo dentro de la planta, ofreciendo días de control, que no sea lavable por el efecto de la lluvia y que sea amigable con el ambiente. Y yo cuando veo esta definición y este clamor de los agricultores, me acuerdo de Reflex. Doble anclaje en la cutícula y en el sitio activo de la enzima, previniendo el daño del hongo, generando plantas sanas y activas. No es degradado por la planta porque está en la cutícula,
ofreciendo un persistente control de hongos. No se lava por la lluvia, controla diversos hongos durante la aplicación y finalmente se inactiva en el suelo. Producto que realmente cumple con los requisitos y las exigencias de los productores. Fue un placer compartir esta charla con ustedes y espero que la charla haya sido de utilidad y del agrado de todos ustedes. Que tengan todos muy buenas tardes. Profe Mejía, como siempre, muchísimas gracias. Al igual que estábamos ahorita conversando precisamente con Gustavo, volvemos a tocar los temas preventivos, volvemos a tocar todas esas analogías que usted siempre nos trae para entender mucho más fácil temas como la solubilidad, temas como esa derivación genética. Creo que nos ha quedado muy claro y como siempre, profe Mejía, muy agradecidos con que usted venga y comparta con todos nosotros. Le cuento que hay muchas preguntas también para usted. Le cuento que sigue nuestra audiencia. Tenemos más de alrededor de los 250 personas. Siguen conectadas, siguen dejando preguntas. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes los que nos están compartiendo. Y a usted, profe Mejía, voy a pasarlo aquí mientras tanto tras bastidores, porque voy a pasar de una vez con Ramiro. Así que, Ramiro, perdón, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo por allá? ¿Mucho calorcito? Muy bien, muy bien. Un clima, creeríamos que más bien agradable. Excelente, qué bueno tenerte, Ramiro, hombre, muchas gracias. Como ves, bueno, hemos estado esta tarde con unos aportes increíbles alrededor de esta identificación y de este manejo que le debemos dar a estas enfermedades tempranas en cultivo de arroz. Así que un gusto también tenerte. Voy aquí a compartir mientras tanto tu pantalla, que ya para que estés ya, perdóname aquí, pasémonos ya al PowerPoint. Pasémonos bueno, aquí. Pero antes de pasar a la presentación de PowerPoint, okay. Ahí ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, cuéntanos. Bueno, perfectamente. Bueno, simplemente como líder técnico de arroz para Colombia, de Syngenta, compañía para la cual trabajamos, y tomando la vocería del equipo que trabajamos intensamente en esta webinar, nuestros compañeros de marketing, Doris Sosa, Jorge Delgado y Juan Camilo, pues queremos agradecerle infinitamente a las personas que nos están escuchando en este momento. Y de una manera muy especial, queremos darle agradecimiento a nuestros dos expositores por sus grandes conferencias, al doctor Gustavo Prado, por esa transmisión de conocimiento de las diferentes enfermedades que atacan hoy en día al cultivo del arroz, pero sobre todo la excelente presentación que hizo sobre Gadamanomyces graminis. Y yo creo, para ser breve y conciso, pensar y creer que después de esta presentación que hemos tenido por el doctor Gustavo Prado, que trabajó mucho tiempo en el CIDAD y que ha estudiado mucho este hongo, digamos, pensar que después de esta presentación nuestros agricultores arroceros de Colombia y nuestros asistentes técnicos van a tener una concientización muy clara del real problema que tenemos con una enfermedad como Gadamanomyces graminis. Agradecerle al doctor Prada su mensaje tan claro y entender de que todas las enfermedades del cultivo del arroz ameritan un manejo preventivo, pero estamos enfrentados ante una enfermedad de muy difícil control y sobre todo amerita, porque son enfermedades que viven en el suelo, que realmente cuando hablamos de manejo preventivo y temprano, tenemos que entender, como le dice el doctor Prado, debemos comenzar con tratamiento de semilla y pensar que indudablemente después de este tratamiento de semilla tenemos que hacer un refuerzo para mitigar el daño que nos está presentando este hongo. Y al profe Mejía, que es alguien casi como de la familia Syngenta, pues no, profe, su excelente presentación, lograr darnos a entender cómo todo es el proceso infeccioso de un hongo, cómo invade los tejidos, cómo destruye las células y sobre todo, profe, algo muy importante para nosotros, cómo partiendo de una característica físico-química que es la solubilidad, cómo logras explicar
de una manera tan lúdica y entendible, Reflet, con su molécula isopirazana y perteneciendo a las carboxamidas, como Reflet, teniendo esa característica físico-química de ser liposoluble, de ser afín a las grasas, cómo Reflet se convierte en un producto ideal hoy en día para este programa de manejo preventivo a las enfermedades. Profe, muchas gracias. Y ahora sí, vamos con la presentación, muy corta. Vamos a compartir con ustedes unos testimonios. Tú me dices entonces que aquí me paso directamente a la presentación. Sí, Ramiro, correcto. Ahí estamos. Pásate al PowerPoint, por favor. Le colocamos y ya nos vamos a la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a compartirlo con nuestra audiencia y arranquemos. Bueno, hemos querido con ustedes compartir unos testimonios de unos agricultores de zonas importantes arroceras de Colombia. Vamos a comenzar por el Huila. Y no es coincidencia iniciar con el Huila, porque el Huila es considerado históricamente el primer departamento en el cual se sembró arroz en Colombia. El Huila es una zona que aproximadamente siembra 25 mil hectáreas de arroz. Es un departamento muy interesante porque, aparte de producir arroz, produce muy buen café y es un gran exportador hoy en día de pescado. Entonces nos encontramos hoy, esta tarde, más directamente en Palermo, una zona arrocera muy importante, y ahí nos está acompañando un importante agricultor al cual le queremos hacer dos preguntas. La primera: ¿cuáles son las enfermedades que más están atacando sus cultivos de arroz? Buenas tardes, mi nombre es Javier Solano, un agricultor de la zona del Huila, más exactamente el municipio de Palermo, aquí por los lados del Juncal. Las enfermedades que nos atacan aquí en el arroz son la pericularia, la rizoctonia, gamionomices, son así las que más nos atacan. Ah, muy bien, don Javier. Y cuéntenos, ¿qué manejo está implementando para estas enfermedades? Para eso hacemos una preventiva de Reflet a los 30, 40 días hacemos una aplicación preventiva y hemos visto que nos ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido muy buenos controles. Bueno, don Javier Solano, muchísimas gracias. Y del Huila, nos vamos para el Meta, donde nos está acompañando Daniel Melo. El Meta y realmente la zona de Villavicencio siembra unas 35 mil hectáreas de arroz. Tiene unas condiciones de siembra muy diferentes a otras zonas arroceras del país. Y comparándonos con el Huila, el Meta de estas 35 mil hectáreas que estamos hablando de la zona de Villavicencio, aproximadamente un 80-85% se siembra bajo la modalidad de secano favorecido. Y lógicamente tiene unas condiciones ambientales muy favorables para el desarrollo de enfermedades. Entonces vamos a hacerle a Daniel unas preguntitas. Daniel, ¿cómo es el manejo de enfermedades tempranas en tus cultivos? Para el manejo de las enfermedades tempranas, Ramiro, empiezo desde el tratamiento en la semilla y posteriormente a los 40 días hago un refuerzo. Ah, perfecto, Daniel. Y cuéntanos, Daniel, ¿qué tratamiento o qué productos decides usar en estas etapas de aplicación? En la semilla trato la semilla con Vibrance y el refuerzo lo hago con Reflect. Ah, bueno, Daniel, muy importante ese manejo que estás haciendo. Bueno, del Meta nos pasamos para la zona centro del país, para el Tolima. Allí nos está acompañando Jorge Sosa, quien es un ingeniero agrónomo de aproximadamente 15, 20 años de experiencia. Jorge trabaja más exactamente en lo que denominamos la meseta de Ibagué, que se caracteriza por ser una de las zonas de más altas producciones de arroz en Colombia. La meseta de Ibagué maneja más o menos unas 15 mil hectáreas de arroz, todas bajo la modalidad de arroz riego. Entonces, Jorge, muy buenas tardes. Queremos preguntarte, Jorge, ¿es importante el manejo temprano de enfermedades
en la meseta de Ibagué. Hola, Ramiro. Efectivamente, aquí en la zona de Tolima es muy importante el manejo preventivo de enfermedades alrededor de los 25 o 30 días. Sobre patógenos como gamemanomices, rizoctonia y sarroclavium, que en la mayoría de los casos pues, son asintomáticos en esos primeros estados. Ok, Jorge, muchas gracias. Jorge, cuéntanos, ¿y en este manejo temprano qué estás utilizando y por qué? Normalmente el manejo que yo recomiendo es con Reflet 500 centímetros por hectárea, con el atenuante que también tengo un control preventivo sobre pericularia en hoja, teniendo en cuenta que la gran mayoría de variedades que se siembran aquí presentan una susceptibilidad moderada a este patógeno. Por lo tanto, pues el manejo con Reflex ha mostrado buenos resultados y ha sido el equivalente a hacer una mezcla de dos o tres productos para ese manejo. Ah, bueno, Jorge, muy interesante. Y qué bueno que hayas encontrado otra de las bondades o beneficios que tenemos con Reflex hoy en día, y es el manejo preventivo hacia pericularia. Bueno, y de la zona del Tolima, la meseta de Ibagué, nos vamos para el Ariari. Allí nos está acompañando Freddy Castro. El Ariari es una zona arrocera, que indudablemente el mayor porcentaje del área que se siembra es bajo la modalidad de arroz secano. Se siembran aproximadamente unas 18.000 hectáreas de arroz. Pero el Ariari tiene una característica muy importante hoy en día porque es una despensa agrícola muy importante, que aparte de estas 18.000 hectáreas de arroz, se siembra una muy buena y un área muy interesante en plátano, en cultivos de maracuyá, en cultivos de guayaba y yuca también. Y hoy en día se están incrementando las áreas de siembra en un cultivo muy importante que es el aguacate. Bueno, Freddy, vamos a hacerte tres preguntitas para cerrar ya estos testimoniales. La primera de Freddy: ¿qué enfermedades tempranas se están presentando y cómo las estás manejando? Buenos días. Siempre que se habla de enfermedades como gamemanomices, sarrocladium y rizoctonia, yo considero que el manejo debe ser netamente preventivo y el momento ideal de cualquier tipo de aplicación para estas enfermedades es en las etapas de tratamiento de semilla y en los primeros 30 días o 40 días de desarrollo del cultivo. Ah, Freddy, muy interesante y qué bueno que estés haciendo un manejo muy acorde a lo que nos presentó el doctor Prado en su presentación, Freddy. Entonces, quisiera preguntarte, Freddy, y cuando mencionas manejo desde la semilla, ¿qué estás utilizando? En la etapa de tratamiento de semilla, generalmente lo ideal es usar formulaciones FS, es decir, formulaciones que vengan diseñadas y desarrolladas para impactar en la semilla. En este caso de Syngenta me ha gustado mucho el Cruiser Arroz y últimamente vengo usando Vibrance. Ok, Freddy, muchas gracias. Y cuéntanos ya para cerrar, Freddy, ¿en qué momento y cómo haces el refuerzo a ese tratamiento de semilla que has hecho? Entendiendo que la residualidad de todo tratamiento de semilla no es infinita, la necesidad de continuar con el manejo de la enfermedad, especialmente gamemanomices, para mí es importante usar otros productos como las carboxamidas. En este caso de Syngenta uso Reflex, porque es un producto que tiene muy buen efecto sistémico sobre gamemanomices, hace una excelente prevención sobre rizoctonia y sobre sarrocladium también tiene muy buen efecto. No sobra decir que he notado un efecto preventivo sobre pericularia, aunque la empresa no lo reconoce oficialmente, pero para mí en las aplicaciones tempranas me basta con colocar Refle y el producto me trabaja muy bien previniendo pericularia en estados iniciales, ¿no? Oiga, Freddy, muchas gracias por tus comentarios. Y ya que has mencionado pericularia,
pues queremos comentarle a todos nuestros participantes que aquí tenemos un slide, la foto de la izquierda. Este es un trabajo que nosotros hicimos en Materos, en una zona que tiene una alta incidencia y severidad parapericularia, que es la zona de Santa Rosa. Ahí pues funcionaba un convenio de CIA Fede Arroz. Y es una zona muy estratégica porque tiene alta presión de enfermedades y sobre todo de pericularia. Entonces, a mano izquierda tenemos unos materos en los cuales nosotros no hicimos aplicación de refle. Y a mano derecha tenemos unos materos donde hicimos una aplicación de refle a una edad aproximada de los 20 días de emergido el cultivo. Y en los cuales, pues muy gratamente vemos este excelente resultado de manejo preventivo hacia pericularia con refle. Se nos presentaron algunas pequitas o pequeños síntomas de pericularia, que realmente, por algún motivo, estas pequitas no progresaron, se secaron con el tiempo, y realmente, pues, hoy con entera confianza podemos decir de que Reflect no es solamente un producto con muy buenas características preventivas hacia el manejo de enfermedades de tallo, como lo son Gadamanomyces, Rhizoctonia y Saroclarium, sino que también puede hacer parte perfectamente de un manejo preventivo hacia una enfermedad tan importante como pericularia, y más hoy en día que tenemos variedades muy susceptibles a pericularia. Bueno, ya para terminar, queremos comentarles que esta es la propuesta Syngenta para el manejo de enfermedades tempranas, y queremos hacer énfasis en tempranas, que es hasta la edad de los 40, 45 días, indudablemente dependiendo de la variedad, del periodo vegetativo, de la variedad que estemos sembrando. Que nosotros hace aproximadamente unos 4 años, cuando lanzamos Refle, teníamos a Cruiser arroz. Hoy en día queremos hacer la propuesta de tener un Cruiser 350 que pueda ser mezclado con Vibrance, aplicado a la semilla, y vamos a obtener una protección hasta los 40 días con Vibrant, cuyo ingrediente activo es Ceraxan. Y luego debemos hacer el refuerzo, como lo ha hablado el doctor Gustavo Prado, a los 40 días es indudablemente hacer un refuerzo, y qué bueno hacerlo con un producto como Refle, con todas esas características fisicoquímicas propias para manejar las enfermedades preventivas temprano en el cultivo del arroz. Entonces, muchas gracias nuevamente por la compañía presentada por ustedes. Gracias a nuestros expositores, y nuevamente reitero el agradecimiento al equipo integrado de trabajo que tuvimos para llevar a cabo este webinar. Dios los bendiga. Creo que tenemos una buena sección de preguntas, según nos lo ha mencionado Rodrigo. Exactamente, Ramiro, pero antes de pasar a esto, te agradezco mucho y por conducir pues todas estas intervenciones que nos hacen desde diversas partes del país, Javier, Daniel, Jorge y Freddy, muchas gracias a ellos y obviamente también a ti para coordinar esto y mostrarnos cómo a lo largo de nuestro territorio en Colombia tenemos estos manejos y sobre todo tenemos soluciones desde Syngenta para ello. Voy a empezar primero con Gustavo. Tenemos todavía bastante audiencia, les cuento, estamos sobre las 200 personas todavía, hemos mantenido muy bien los números el día de hoy, ya estamos aquí con todos. Voy a arrancar primero con Gustavo. Gustavo, ¿me escuchas muy bien ahí? Te escucho muy bien. Perfecto, Gustavo. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a arrancar primero por acá. Gabriel Núñez nos hace la siguiente pregunta. ¿El tratamiento que hacen las empresas productoras de semillas sí controlan el Gaumanomyces graminis? Como soy imparcial, tengo que decir que depende del producto, de la formulación. Y bueno, ya pues Ramiro dio una presentación, no Ramiro, sino el profesor Mejía, pues habló fue de un control ya a nivel foliar, no se habló de cómo es el efecto del tratamiento de semilla, pero a nivel histórico se han diseñado fungicidas que controlan diferentes patógenos, que generalmente
un fungicida que se formule para tratamiento de semilla generalmente debe contar con un buen espectro de control. Yo no tengo en mi dominio decirle qué producto podría ser, pero tal vez un producto como los que mencionó ahora Ramiro, el Kreuzer Plus, que se conoce así en otras partes, aquí es Kreuzer Arroz, y el Vibrance, probablemente puedan servir para controlar este patógeno. Yo nunca los he evaluado, no te puedo decir que sí sirven, pero para esto está Syngenta, que te puede, los representantes de esta compañía, decirte claramente cómo es el funcionamiento de estos dos productos, ¿no? Con los ingredientes activos que tienen. Perfecto, perfecto, Gabriel. Espero que hayamos podido contestar con tu pregunta. Por aquí tenemos otra pregunta. De una vez lo voy a dejar aquí para que desde el espinal nos están preguntando. En un cultivo de arroz, ¿las enfermedades gaumanomices y rizoctonia son excluyentes o se pueden presentar las dos? Se pueden presentar las dos. Uno puede encontrar en lotes de arroz, puede encontrar afectaciones por gaemanomices, por rizoctonia y por esclerotium. Se pueden encontrar. Perfecto, muchas gracias. Quiero aclarar algo, discúlpame. No, es claro. Mucho, es muchísimo, pero por muchísimo más agresivo gaemanomices graminis, es más competitivo que rizoctonia. Ok, o sea que ahí tenemos que tener especial cuidado allí, ¿correcto? Exactamente. Gustavo. Exactamente. Perfecto. Una más por aquí que deja Gerardo Mosquera Vargas. ¿Qué incidencia tiene el riego para estas enfermedades? Interesante. La altura de la lámina de agua es la que hay que tener en cuenta. Se me olvidó mencionar eso y gracias por la pregunta, Gerardo. Siempre hemos hablado de que en un cultivo de bajo riego, la altura máxima en lámina de agua debería de ser de 10 centímetros. No más, porque por encima de 10 centímetros, por ejemplo, para un caso como rizoctonia, estaríamos colocando las estructuras del patógeno en una parte más alta de la planta y su colonización empezaría como a la mitad del tallo o algo así, y colonizaría tan rápido y eso le daría un tiempo para llegar rápidamente a afectar la vaina de la hoja bandera. Perfecto, Gustavo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y también a Gerardo por hacernos esta pregunta que efectivamente nos complementa lo que hablábamos. Voy a seguir con el profe Mejía, Gustavo, y ya le confirmo si seguimos de nuevo ahorita con usted. Muchas gracias. Profe Mejía, por aquí ya le tengo una pregunta a usted que nos hace Aurelio Ruiz Franco desde Jamundí. Dice, en la zona de Jamundí veo ataques tempranos de piri en todos los materiales. ¿Se deben hacer controles preventivos para esta enfermedad? Lo mejor siempre, cada vez que uno enfrenta un patógeno, es trabajarlo preventivamente. ¿Por qué? Primero, se limita o se evita el daño del patógeno a las células vegetales y, sobre todo, mantiene a la planta en un metabolismo orientado hacia el crecimiento y la producción. Recuerden que las plantas tienen dos metabolismos que pueden funcionar al mismo tiempo, pero tienen objetivos diferentes. Es como si las plantas tuvieran dos metabolismos. Un metabolismo orientado hacia el crecimiento y la producción y otro metabolismo, otra personalidad orientada hacia la sobrevivencia. Y cada personalidad o cada metabolismo lo manejan las fitohormonas. Las auxinas son las que activan el metabolismo hacia el crecimiento y la producción y el etileno el metabolismo hacia la sobrevivencia. Así que mientras más temprano controlemos a los hongos, hay auxinas y la planta se dedica a crecer, desarrollarse y producir, que es lo que buscan todos los productores. Gracias, profe. Aquí le tengo otra de Mauricio Castillo Montealegre y nos dice, ¿qué tan efectivo y eficiente es el control con trichoderma aplicado al suelo? Soy sincero, yo no tengo mayor experiencia con control biológico. Yo toda mi vida me he dedicado a la parte del control químico. Mi especialidad son los plaguicidas. No he trabajado con tricoderma, así que sería mentiroso si comienzo a opinar sobre un tema que no lo manejo. Muy bien. Entonces pasemos a la de Orlando Cardoso, que nos dice, ¿por trabajar en un solo punto inhibiendo una enzima, tiene riesgo algo de resistencia? Sí, todos los plaguicidas, así trabaje sobre una enzima o trabaje sobre múltiples enzimas,
siempre hay un riesgo de evolución de resistencia. Por supuesto que el que trabaja sobre una sola enzima tiene un mayor riesgo. Por esa razón se recomiendan las rotaciones de productos. ¿Qué son rotaciones de productos? Rotar o alternar, digamos, ingredientes activos que trabajen sobre diferentes enzimas, de manera de que el patógeno no se adapte o no pueda modificar la forma de la enzima a un determinado producto, sino que a través de varios ingredientes activos se puede ir eliminando cualquier evolución del patógeno hacia la resistencia. Así que siempre hay el riesgo, pero si se rotan los productos y se rotan enzimas, no hay ningún problema. Muy bien, profe, muy bien. Una última preguntita. ¿Existen variedades resistentes a una o algunas de las enfermedades tratadas? Creo que es una pregunta más orientada hacia... Hacia Ramiro, ¿no es cierto? Voy a darle aquí la vocería a Ramiro. Hola, Ramiro. Hola, ¿cómo vas? Bueno, por aquí Gonzalo Pava nos pregunta lo que ves aquí. ¿Existen variedades resistentes a una o algunas de las enfermedades tratadas? Bueno, realmente esta pregunta es más para el doctor Prado. Ayer la discutimos y el doctor Prado, pues, a uno le da a veces como algo de nostalgia en estos webinars o en estas presentaciones, tener que recortar a veces slides de las presentaciones que tienen nuestros expositores. El doctor Prada, por el tema del tiempo, no pudo contarnos más sobre toda su experiencia, pero básicamente lo que me contaba el doctor Prada en estos últimos días que estuvimos organizando todo es que realmente es un trabajo, la mayor parte de la investigación de las entidades hoy en día se va en obtener variedades resistentes hacia piriculavia y hacia hoja blanca. O sea que realmente hoy en día estamos desprotegidos en el tema de investigación en fitomejoramiento para obtener variedades que tengan un menor grado de susceptibilidad a estos patógenos. Uno en la experiencia que recorre también en Colombia y en otros países, uno encuentra comentarios de que, hombre, resulta de que en esta variedad yo tuve como menor incidencia y severidad de gammanomyces. Pero realmente, digamos que mientras que no hagamos trabajos bien montados para determinar si una variedad tiene mayor o menor incidencia, creo que serían conceptos de pronto en algún momento equivocados o acelerados. No sé si el doctor Prado tenga algo para anexar a esta pregunta. Sí, Ramiro, muchas gracias. Excelente pregunta, Gonzalo. De lo que dijo Ramiro ayer, tristemente nos tocó eliminar parte de la información. A nivel del cultivo del arroz, se tiene mucha investigación sobre resistencia para piricularia y para el virus de la hoja blanca. Esto repercute mucho a nivel de la región latinoamericana porque nosotros contamos con una institución que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que hasta hace unos 15 años atrás contaba con un equipo muy fuerte de fitomejoramiento con resultados aplicados y a mediano plazo, corto y mediano plazo. Hoy por hoy las investigaciones se han direccionado mucho a la parte molecular, a identificar genes, a desarrollar marcadores moleculares para genes, y te puedo decir con certeza, ni siquiera así tenemos variedades resistentes para piricularia. ¿Hay variedades resistentes para piricularia? Sí, pero que te digan qué genes de resistencia hay en esas variedades, no se sabe. ¿Cuántos genes de resistencia? Tampoco se sabe, porque aquí la idea de la resistencia para piricularia debería ser una piramidación de genes, porque el hongo es muy variable. Cambia, muta rápidamente en el tiempo y supera resistencias rápidamente. Para el caso de Rhizoctonia, en algún momento se desarrollaron variedades, se desarrolló un plan y se gestaron unos materiales con tolerancia, cruzando materiales que tenían algunos de ellos más tolerancia que otros, y así se hizo ese programa. Materiales que se llevaron para el Perú y no sé en este momento qué pasó con ellas. Para gammanomyces no hay estrategias de mejoramiento. Lo que se hace es seleccionar materiales porque son menos sensibles que otros, pero esto no es seguro de que nosotros podamos decir con este material me voy a ir porque yo lo vi tolerante ahora. No,
Estos patógenos son patógenos del suelo y sus frecuencias en el campo pueden modificarse rápidamente por prácticas culturales. Su inóculo se distribuye por maquinaria, por agua, por las botas que nosotros utilizamos. Una cantidad de factores que influyen allí en la distribución del inóculo de este patógeno Rhizoctonia y Gaemanomyces. No hay un plan de mejoramiento con rigor. No sé si Fedearroz lo esté desarrollando en este momento, pero yo pienso que es un patógeno, considero yo, que ameritaría un poco este tipo de estudios, como también Rhizoctonia, como lo que se hizo en algún momento, pero lo que se tiene es lo que te digo, y es, lo digo públicamente porque ya no tengo temores de nada. Aquí hay un centro internacional de investigación que tiene un programa de arroz que hace 20 años no le oferta nada a los productores de arroz, ni de Colombia ni de la región. Afortunadamente contamos con el FLAR, que el FLAR viene avanzando con esos trabajos donde puede entregar materiales, líneas avanzadas con resistencia piriculárea muy bien caracterizados y con resistencia al virus de la hoja blanca. Solo a esas dos enfermedades, para las demás no, porque consideran de que estas enfermedades con un manejo agronómico se puede mitigar un poco sus efectos. Perfecto. Bueno, eso está interesante. Vamos a hacer la última pregunta y creo que esta pregunta se la voy a dirigir a Ramiro, ¿vale, Ramiro? Y dice así: cuando yo realizo tratamiento con Crucer arroz u otro producto igual, ¿aplico Reflect en qué etapa? Ah, bueno, una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque resulta de que muchos agricultores en Colombia han entrado en la muy buena onda de tratamiento de semillas y ojalá esa onda de tratamiento de semilla sea un producto que tenga molécula insecticida y que también tenga moléculas fungicidas. En el caso nuestro, pues tenemos Crucer arroz, que tiene una molécula insecticida y tiene dos moléculas fungicidas. Y ahí estamos haciendo un muy buen inicio para prevención de estas principales enfermedades de tallo. Pero indudablemente, ese tipo de moléculas, por sus características físico-químicas y por su biocinética, que es el comportamiento que tiene una molécula de estas dentro de la planta o en el mismo suelo, pues indudablemente solamente da protección de 15 o 20 días, que puede ser variable de acuerdo a las condiciones climáticas y a la misma presencia que tengamos del inóculo en el suelo. Entonces es muy importante que cuando el agricultor comienza con este tipo de tratamientos, es muy importante que el refuerzo hacia estas enfermedades de tallo se haga cuando nosotros hacemos las aplicaciones de sellos de los herbicidas, que puede estar aproximadamente entre los 15 a los 20 días. Y ahí se acomoda perfectamente una molécula como Reflect, que hicimos, nos demoró 6 meses más el lanzamiento del producto, porque cuando comenzamos esos trabajos de aplicaciones tempranas, vimos que había la oportunidad de hacerlo con herbicidas. Y nos tocó que hacer un montaje de una batería de ensayos donde mezclábamos Reflect con todos los herbicidas que normalmente se utilizan en lo que llamamos el sello del arroz. Y con todos no hubo problema de fitocompatibilidad. O sea, el producto trabaja muy bien. Entonces, es muy importante que hacer el sello o el refuerzo a los 20 días. Pero cuando nosotros comenzamos con un producto como Vibras, aplicado a la semilla, este producto tiene una biocinética y un comportamiento muy diferente a otras moléculas fungicidas que utilizamos en el mercado. Y tiene la característica y el beneficio de darnos una protección hasta los 45 días, 40, 45 días. Y ahí es muy importante determinar el periodo vegetativo de la variedad que estemos sembrando. Y ahí, indudablemente, Reflect es la mejor opción por todo lo que nosotros ya vimos. Y quiero aprovechar, bajo la primera pregunta que hicieron, que creo que fue Gabriel, preguntándole al doctor Prado, creo que la pregunta fue abierta, si realmente hoy en día podíamos tener, digamos que casi que la garantía, si una molécula aplicada a la semilla puede dar protección de tantos días. Y le quiero contar a todos ustedes, no solamente responderle a Gabriel, que esa respuesta hoy en día no la damos nosotros.
que hemos investigado desde hace 6 años con el tema de galbanomisas y enfermedades de tallo. Esa respuesta la dan hoy en día agricultores prestantes y empresas grandes de Colombia de mucha responsabilidad, que desde el año pasado comenzaron a hacer sus manejos aplicando Vibran a la semilla, y que hoy en día hemos tenido recompra del producto de ellos por todos los beneficios y los resultados que han tenido en el tema de lograr incremento de producciones. Zonas que estaban como el Ariari, por ejemplo, que estábamos, porque yo siembro en el Ariari, conformados con una producción de 80 bultos, cuando bajo los costos de producción que tenemos, más el costo del arroz, nosotros no cubríamos eso con esas producciones. Hoy en día, perfectamente tenemos agricultores que con absoluta tranquilidad y orgullo hablan que bajo estos modelos de manejo temprano de enfermedades y utilizando Vibran a la semilla, han vuelto a tener el sabor y la satisfacción de cosechar 100, 110, 100, 120 bultos por hectárea. Y esas mismas experiencias las vivimos con empresas tan importantes como Organización Pajonales, allá en el Tolima, y otras muchas empresas y agricultores prestantes de diferentes zonas del país que hoy en día pueden dar el testimonio de que realmente están logrando buenos resultados. Y quiero recordarles que nosotros con estos manejos hoy en día estamos mitigando la presencia de la enfermedad. En ningún momento podemos decir, señor agricultor, haga este manejo temprano de enfermedades y le aseguramos de que la incidencia y la severidad de galbanomisas va a ser cero en sus cultivos. No. La enfermedad es muy compleja y creo que Gustavo ya lo dijo. Nos falta mucho todavía por aprender de esta enfermedad. Perfecto, Ramiro. Importante eso. Creo que aquí le voy a introducir la pregunta más porque realmente nos están llegando bastantes preguntas. Seguimos aquí filtrando y bueno, ya completamos 2 horas de transmisión, señores, y seguimos casi con por más de 175 personas aquí conectadas. Vamos a hacer una pregunta adicional. Vicente Budelo de Casanare pregunta si Reflect previene el PIRI y el galbanomisas. Esa pregunta, no sé quién de ustedes, no sé si Ramiro la quieres tomar o si directamente alguno de ustedes. ¿Que si Reflect previene el PIRI y galbanomisas? Sí, sí, Reflect previene el PIRI y el galbanomisas. No, totalmente. Y bajo la explicación que dio el doctor Prada y mire que nunca hubo una coincidencia, el doctor Prado nunca tuvo la oportunidad de ver la presentación del profe Mejía y viceversa, y cómo llegan ambos a presentar en su exposición la línea, digamos, genealógica que tiene el galbanomisas y piriculiaria, que casi es la misma, e indudablemente, con absoluta seguridad, es un producto que trabaja preventivamente para estas dos enfermedades. Buenísimo. Con absoluta seguridad. Buenísimo, Ramiro. Bueno, hemos llegado ahora sí al final, como les decía, después de 2 horas de transmisión. Gustavo, José, Ramiro, en serio, muchísimas gracias, porque han logrado mantenernos solo estas 2 horas. Un tema como estos, creo que si pudiéramos quedarnos otra hora, que nos quedemos todos acá, entonces siguen preguntando, siguen muy interesados. Para todos los que están todavía en línea, vamos a tener esta conferencia, este webinar arriba al aire para que puedan repetirlo, para que puedan seguir haciendo. Y como saben, desde Syngenta seguimos haciendo una serie de diversos webinars alrededor de diversas prácticas y temáticas alrededor de diversos cultivos. Señores, muchísimas gracias. Si quieren dar un último mensaje para cerrar y vamos cerrando. Profe Juan Mejía. Que tengan todos muy buenas noches. Fue un gran placer compartir esta charla con ustedes. Y realmente espero que le haya sido de utilidad y se cuida mucho y atiende los lineamientos de las autoridades, por favor. Buenísima recomendación. Gracias, profe Mejía. Gustavo. Bien, muchas gracias a todos por su participación y por estar conectados allí durante 3 horas casi, dijiste. Y bueno, lo que puedo decirles es muchas bendiciones. El Señor los proteja a ustedes, a sus familias y a sus cultivos. Buen mensaje, muchas gracias, Gustavo. Ramiro, para cerrar. No, pues realmente la satisfacción es muy grande, porque estoy absolutamente convencido
que el equipo multidisciplinario de Syngenta que creó este webinar, terminadas las presentaciones, creo que nos sentíamos totalmente satisfechos. Pero después de que viene la sesión de preguntas, estoy absolutamente convencido que la satisfacción es más grande, porque creo que hemos llegado y pasado el 100% del objetivo que como equipo Syngenta queríamos tener los resultados en esta webinar. Y realmente estamos absolutamente convencidos de que tanto agricultores como asistentes técnicos hoy en día tienen herramientas para poder identificar un gaemanomisis de una rizoctonia y sobre todo excelentes herramientas de cómo, y siempre lo hemos dicho en nuestros lanzamientos, a nuestros agricultores y a nuestros técnicos, que nosotros, que más de hablar de moléculas agroquímicas, lo que queremos entregarle al mercado arrocero colombiano y a nuestros restos de países andinos y de LAN, son un programa de manejo preventivo temprano a estas enfermedades, sobre todo gaemanomisis, que nos están haciendo mucho daño. Entonces, es una satisfacción enorme porque las preguntas fueron un complemento perfecto para lograr el objetivo. Muchas gracias. Muy bien, Ramiro, gracias. Y esa es la idea, amigos. La idea de Syngenta es que no solo traigamos una temática y la pongamos sobre la mesa, sino es muy importante esta interacción por parte de ustedes, que ustedes se encuentren en este y en diversos canales de manera digital, de manera segura, como lo estamos haciendo en este momento, que podamos seguir compartiendo y colocando sobre la mesa todas estas inquietudes, y no será la única ni la última en que estaremos generando este tipo de comunicación con ustedes. De nuevo, a los tres, muchas gracias, a todo el equipo de Syngenta, a todo el equipo que ha estado detrás de esta producción, mil gracias. Y bueno, nos veremos muy pronto con nuevos webinars. Estén muy pendientes, en diversas regiones vamos a estar compartiendo la información. Una feliz tarde. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Un gusto acompañarlos y que estén muy bien. Feliz tarde.